Bueno, a Racha León, Eta Escaricas Cogustio y Equitalia, torcha de Torcia Gabrique. Pencho Iburuzco, Guía Iburuz de Equitalia, Eta Bueno Escaracemana y Dispiegu, Podemos Donostia, Podemos Euskadi, Esqueranita, Eta Ecu Verde, Eco Anto La Buenas tardes y muchas gracias por venir a este evento, la verdad, sobre las pensiones. Queríamos agradecer tamén a Podemos Donostia, Podemos Euskadi, e Eco Verdea por organizar este evento. Y bueno, voy a dar paso a Charo Goñi dekuo, que vai empezar a la charla. Eh, hola, eh, buenas tardes, eh, gracias por venir. Eh, gracias, no. Me siento un poco abrumada aquí arriba porque tenemos a dos diputados y un parlamentario. Y eh, bueno, me gustaría más que como políticos presentarlos como activistas, todos de izquierdas, pero bueno, cada uno con su perspectiva, con su, con su vida, con sus. Conocimientos, eh, John, historiador, Nagua, psicóloga, eh, Alberto, con conocimientos de química ambiental, eh, todos ellos nos, nos van a dar sus opiniones, sus ideas eh, sobre el tema en el que estamos, que son las pensiones. Pero más importante que los que estamos aquí sois los que estáis al otro lado, los pensionistas que habéis salido a la calle a, a reivindicar unas pensiones dignas. Eh, a reivindicar un derecho que es nuestro propio de cada uno, pero no solamente a reivindicar eso. Cuando se reivindican las pensiones también se está reivindicando lo público, lo colectivo, eh, una comunidad, un, un medio eh, y, en definitiva, eh, una sociedad que se eh, apoya una parte en otra. Una dignidad es lo que se está reivindicando. La dignidad de todos y todas, pero también la dignidad de las personas eh, mayores. Eh, un derecho que está reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que a partir de, del Tratado de Lisboa es del mismo rango que los tratados fundamentales y que la Unión Europea y la Comisión tienen la obligación de defender, cosa que se les olvida muchas veces cuando critican que salgamos a la calle a defender las pensiones dignas. Eh, desde EQUO, que es el partido que represento aquí, eh, tanto en Europa como eh, eh, a nivel eh, del Estado, eh, no nos queda otra que defender las pensiones porque nuestra política o lo que pensamos es que las personas están en el centro de todo, eh, dentro de un medio que es el medio, el medio ambiente el, el, la o sociedad, la sociedad. Y si sí que pensamos que ellas son lo más importante pues eh, no nos cabe otra que defender unas pensiones dignas. Eh, tenemos muchos temas para, para debatir, para hablar. Eh, la defensa de volver otra vez a, al IPC, eh, defender o eh, reivindicar que la pobreza se está instalando dentro de, de la población mayor. Eh, una cosa que va muy ligada a las pensiones que es la ley de dependencia y eliminar el copago, la brecha de género que hay en las pensiones, son todos temas de los que vamos a hablar seguro y de los que vais a poder eh, dar vuestra opinión, preguntar. Eh, bueno, el, eh, estas reuniones en realidad se hacen pues, para tener ese, esa, esa eh, unión, imbrincación entre el público, los ciudadanos, vosotros y, y los que estamos aquí arriba. Entonces, pues bueno, daros otra vez las gracias y vamos a empezar. Pues no sé, en este orden o... Eh, ¿Sí? ¿Sí? Vale. Pues empieza John, eh, después Nagua y, y Alberto, y luego daremos paso pues, a, vos, a vuestras reflexiones, vuestras preguntas, en definitiva lo importante que es mantener un diálogo. ¿Vale? No, yo, me parece que se oye, a mí me han puesto micrófono de, de estos. Bueno, buenas tardes a Rochaldeón, no eh, agradecer la presentación. Yo una pequeña corrección por aquello de los currículums que ahora yo no soy historiador, soy licenciado en historia, no he ejercido nunca porque luego lo que he trabajado es en un almacén, pero bueno, <laughs> más allá porque hoy hoy en día hay que tener mucho mucho cuidado porque es verdad que hay quien engorda currículums y <laughs> y no es el caso. Bueno, yo sobre todo lo que quería hacer es una una reflexión política un poco en la línea de lo que las tres organizaciones que estamos coaligadas en, en Unidos Podemos pues venimos defendiendo eh, respecto a esta cuestión de las pensiones que, por suerte, ahora pues está en el debate público y hay unas potentes movilizaciones, como sabéis todas y todos, impulsadas fundamentalmente por las y los y los pensionistas. ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas o, o más concretas de las leyes, que no sé, tal vez los compañeros y, y compañeras del Congreso quizás ahonden un poco más en ello, yo quería hacer una reflexión política ¿no? con varios elementos. que El primero, que a mí me parece que es eh, muy importante para quienes salimos eh, estos días a, a las movilizaciones, es el entender que tras los problemas del sistema público de pensiones que existen, que existen problemas en el sistema público de pensiones y que no podemos y no debemos desde la izquierda negar que existan, es que detrás de esos problemas hay una intencionalidad política concreta. Una intencionalidad, una intencionalidad política motivada por intereses económicos. Es decir, las, eh, las pensiones públicas suponen una cantidad de dinero muy importante, del orden de 100.000 millones de euros, que en estos momentos, por suerte, están en un sistema de reparto público bajo control público, es decir, bajo un control más democrático que si estuvieran en manos privadas y que, por lo tanto, son un pastel muy goloso pues, para la banca y para aquellas eh, entidades que se dedican a hacer negocio con lo que son los sistemas privados de, de pensiones. Y yo creo que este es un primer elemento que, cuando salimos a movilizarnos, eh, seguramente, todas y todos los que estamos aquí, eso lo tenemos claro, pero que creo que, que es bueno recordárnoslo porque el, los problemas del sistema de pensiones que nos intentan vender como problemas técnicos o incluso como problemas demográficos, pues no son tal ¿no? y nosotros lo negamos. Otra cosa es que luego haya cuestiones técnicas y haya cuestiones demográficas que influyan, pero nosotros lo que venimos a decir un poco es que detrás del empobrecimiento del sistema público de pensiones hay una intencionalidad política porque hay objetivos económicos políticos sobre un montante de dinero económico que en estos momentos pues está bajo control democrático, bajo un control público, dentro de la democracia que, que tenemos con todas, sus, con todas sus limitaciones. Y por eso, todas las reformas que se han venido implantando, en especial en estos últimos cinco o seis años, pues responden a esos intereses. Pero previo a esto, hemos tenido algo que no es nuevo, que viene y los que sois más veteranos que yo lo conoceréis de sobra. Durante los últimos 30 años hemos asistido a diferentes mensajes en el sentido de venir a meter miedo a la gente, de venir a decir que quizás el sistema público de pensiones no esté asegurado en el futuro. Y eso pues tiene la intencionalidad de que efectivamente poco a poco vayamos pensando, vaya calando el mensaje que de alguna u otra manera tenemos que ir tendiendo las personas a ir buscando otros sistemas, sistemas complementarios de pensiones privados. Y esto lo hemos oído continuamente en los medios de comunicación y lo hemos oído de manos de ministros, tanto del Partido Popular como anteriormente del Partido Socialista. Y os recuerdo muy bien eh, al ministro Socialista, no recuerdo ahora el nombre, en Televisión Española recomendándonos que nos hiciéramos planes de pensiones privados complementarios porque el futuro de las pensiones no estaba garantizado. ¿no? Y nosotros pensamos que lo primero que hay que hacer es eh, negar esto. El sistema público de pensiones que tenemos es un buen sistema, pero que necesita de unas reformas que van en la dirección contraria de las, yo diría, contrarreformas que han venido haciendo en los últimos años. El segundo elemento que yo quería destacar es eh, precisamente poner en valor por qué pensamos que el sistema público de pensiones es un sistema bueno, más allá de que haya que hacer unas reformas necesarias. Y yo voy a destacar cuatro o cinco características que a mí me parecen muy importantes. Bueno, una ya la ha dicho, que es el hecho de que sea un sistema público, que desde luego, en mi opinión, le da mayores garantías de control que a un, que a un sistema privado y me parece que es más democrático que un sistema privado que depende de una entidad gestora que no controlamos pues, desde el conjunto de la, de la sociedad. ¿no? Un segundo elemento que me parece importante también es el de que es un sistema más seguro, es un sistema de reparto, no es un sistema de capitalización como son la mayoría de los sistemas privados de, de pensiones y, por lo tanto, es más seguro, porque hemos comprobado precisamente en el origen de la crisis financiera que vivimos hace diez años que muchos de los sistemas privados de pensiones que muchos pensionistas tenían por ejemplo en Estados Unidos perdieron todo su dinero porque realmente no sabían dónde estaba ese dinero y ese dinero estaba invertido porque sistemas de capitalización necesitan de un cierto riesgo para que dé una rentabilidad para poder tener luego esas pensiones porque si no hubiera ese riesgo no serían sistemas de capitalización sino simplemente serían un sistema de ahorro como podemos tener una libreta o una cuenta corriente de ahorro y eso no da para tener unas pensiones. Eso es la demagogia que le hemos podido escuchar, por ejemplo, a la señora Celia Biálogos cuando nos ha dicho que metamos un euro al mes para ahorrar. Supongo que ya habéis hecho todos el cálculo: lo que vais a tener de pensión si metéis un euro al mes en una hucha, ¿no? en fin, para vivir dos o tres meses. Eh, un tercer elemento que yo creo que es importante, que es un sistema solidario en, en, en varios sentidos. O sea, todos conocéis que se nutre fundamentalmente de las cotizaciones de las personas que están en edad de trabajar y de ahí se pagan las pensiones de aquellas personas que ya pues, están en la edad de jubilación o que les corresponde una pensión. Y por lo tanto también es un sistema que decimos de solidaridad intergeneracional. Otro elemento de solidaridad es el que a mí me parece además muy importante y del que se suele hablar muy poco, es el de la solidaridad interterritorial. El sistema que tenemos en el conjunto del Estado permite que independientemente del momento económico de cada territorio o de cada comunidad, de los niveles de renta en cada comunidad, de que haya mejores o peores salarios en cada comunidad, permite una redistribución que garantiza una misma cobertura a todas las mujeres y hombres, independientemente de dónde vivan en cualquier territorio del conjunto del Estado. Y a mí eso me parece que también es un elemento, un elemento importante a destacar. Y un último elemento. Es que se financie en una parte importante, y nosotros defendemos que tenía que tener un peso específico también los presupuestos, luego seguramente hablaremos de esto. Pero que una parte importante, en este momento, el 90 y pico por ciento, se financia a través de cotizaciones que son salario diferido de las y los trabajadores. Por lo tanto, es una renta que proviene de los beneficios de la riqueza que se generan las empresas, que la generan las y los trabajadores y que va a manos de los trabajadores a un sistema de protección para cuando ya no puedan trabajar y también para proteger a aquellas personas que por diferentes razones no han podido, no han podido trabajar. Y a mí ese también me parece que es un elemento importante a destacar. ¿no? Bueno, entonces, eh, si tenemos un sistema de pensiones público que en nuestra opinión es bueno, pero que necesita unas reformas pero que está siendo duramente atacado en los últimos años porque, tienen, porque hay esos objetivos eh, económicos concretos que decía. Y para eso han hecho una serie de reformas que, que mis compañeros creo que van a, van a hablar un poco más de ellas porque en el Congreso pues, eh, las conocen más a fondo, pero son una serie de reformas que han venido precisamente a empobrecer el sistema de pensiones incidiendo solamente sobre la parte del gasto del sistema. Es decir, nos han dicho, bueno, como hay problemas. Hay que reducir el gasto para que sea sostenible y reducir el gasto de un sistema de pensiones pues se traduce en una única cosa, es reducir las pensiones, bien sea vía que no incremente las pensiones y se pierda el poder adquisitivo, bien sea a través de recortes puros y duros. Y para eso han hecho una serie de reformas que nosotros estamos llamando contrarreformas, porque nos parece que las reformas son lo que nosotros proponemos y los compañeros y compañera Nahua también hablarán de las propuestas que tenemos, que son propuestas, además, eh, que no son inventadas de la noche a la mañana, porque muchas de ellas ya se vienen eh, proponiendo por organizaciones y por sindicatos desde hace muchos años. ¿no? Y yo no sé si los compañeros hablarán también de una cosa que es el Pacto de Toledo, de la que se habla mucho. ¿no? Y en ese Pacto de Toledo, a mí sí que me gustaría señalar una cosa, porque estamos escuchando continuamente al Partido Popular y desde luego nosotros en el Parlamento Vasco les escuchamos continuamente decirnos no traigan ustedes estos temas a debate, creo que en el Congreso también se lo dirán, porque esa es una cuestión que se habla en el Pacto de Toledo. Bien, en el Pacto de Toledo, donde están representados partidos y sindicatos, tiene un elemento, en mi opinión, positivo, que es el hecho de que se pueda debatir sobre las pensiones fuera del rifirrafe parlamentario y entre partidos, pero que no está cumpliendo en estos momentos ese objetivo. Y además es muy importante decir que el Partido Popular, las últimas reformas que ha hecho sobre el sistema de pensiones, se las ha hecho saltándose el Pacto de Toledo. ¿No? Esto es, en mi opinión, una hipocresía tremenda porque continuamente referencian a que hay que hacerlo en el Pacto de Toledo, pero cuando ellos están en el Gobierno y hacen reformas, las hacen saltándose el Pacto, el Pacto de Toledo. Una última cuestión que a mí me gustaría plantear. Junto a las reformas que han hecho al sistema de pensiones, tenemos que tener también en mente que algunos de los objetivos que tenían las reformas laborales que han hecho en los últimos años era también incidir sobre nuestro sistema de pensiones. Ellos sabían perfectamente que bajar los salarios y bajar las cotizaciones es reducir las pensiones. Y ese era también uno de los objetivos de las reformas laborales, que luego han sido acompañadas con reformas en sistemas de pensiones, una de ellas que es la de rebajar de diferentes métodos las cotizaciones a las empresas, que al final es una manera de ese trasvase de riqueza que decíamos que es de lo que se genera con el trabajo en las empresas pasar a un sistema público de protección, lo que se está haciendo es lo contrario, revertirlo de un sistema público de protección a, para poder mantener los beneficios de las empresas en un momento que hemos vivido una crisis económica. Y yo, para terminar, me gustaría trasladar muy brevemente lo que estamos haciendo en el Parlamento Vasco, porque en el Parlamento Vasco no hay, no hay competencias, el Gobierno Vasco no tiene competencias sobre el sistema público de pensiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la coalición en el Parlamento Vasco? En primer lugar, llevar el debate de las pensiones a través de iniciativas, proposiciones no de ley y mociones al Parlamento Vasco. Y nos encontramos con que se nos lanza ese mensaje de ¿para qué traen ustedes esto aquí si esto no se decide aquí? Y nosotros lo que estamos reivindicando es que, igual que es muy importante hablar de esto en las calles y manifestarse en las calles, es muy importante que una Cámara representativa, bien sea el Parlamento Vasco, bien sea un ayuntamiento, bien sean juntas generales, que representan soberanía popular o voluntad popular o como queramos llamarles, representa electores que han votado, pueda debatir sobre estas cuestiones y permite que los diferentes grupos se posicionen y eso también hace que luego, cuando se desdicen... En el Congreso de los Diputados, donde se deciden cosas, también quede en evidencia quienes eh, se manejan con criterios de coherencia política o quienes se manejan con otro tipo de criterios. Y junto a eso estamos defendiendo que es perfectamente compatible la defensa del sistema público de pensiones a nivel estatal, que para nosotros es absolutamente fundamental por los elementos que he dicho, con la defensa de que en Euskadi, con las herramientas que hay de autogobierno, podamos complementar las pensiones, porque aquí hay también. Otros niveles del coste de la vida, etcétera, y que tenemos herramientas para poder ir complementando de una manera progresiva ese objetivo que también se ha marcado, que es el de los 1.080 euros, pero que puede ser otro baremo, pero que es el de completar las pensiones mientras no alcancen esos, esos niveles. Y yo, por mi parte, era un poquito lo que, lo que quería aportar.

desde aquí podamos compartir un poco el, el análisis que, que hacemos de lo que está pasando y además podamos contaros un poco también cuál es el trabajo que estamos desarrollando en, en las distintas instituciones, porque muchas veces... Eh, bueno la mayoría de la información pues, pues no termina de llegar entre todo el ruido el barullo y los intereses pues muchas de las iniciativas que desarrollamos o muchas de las cuestiones que, que trabajamos en las instituciones pues acaban no, no llegando y al final nadie se entera de que hay alternativas, de que hay otras formas de, de hacer las cosas y, y de plantearlas y creo que para eso pues es muy útil que nos podamos sentar y podamos intercambiar esas, esas propuestas. El otro día hacíamos una asamblea más pequeñita pero, pero también con este objetivo, ¿no? el, de, el de compartir un poco el trabajo y el análisis que se estaba haciendo en ese caso eh, en el Congreso, las tres fuerzas que conformamos el Carrequín Podemos en torno a los presupuestos generales del Estado. Y cuando abrimos el, el turno de palabra para ir haciendo aportaciones, ¿no? contar las distintas enmiendas que íbamos a hacer, etcétera, nos dimos cuenta de que en realidad todo el debate estaba girando en torno a la cuestión de, de las pensiones. Y es que, eh, y lo comentaba John también, creo que estamos en un momento en que la coyuntura nos obliga a no poder disociar de ninguna manera el debate presupuestario que se está teniendo ahora mismo en el Congreso y el debate sobre, sobre las pensiones. Porque al fin y al cabo eh, el PNV ha utilizado la excusa de, de la defensa, de la supuesta defensa de las pensiones para aprobar, para apoyar los, los presupuestos de, de, Mariano, de Mariano Rajoy, eh, unos presupuestos y ahí sí que quería una mínima pincelada para que, para que todo el mundo se sitúe sobre, sobre qué tipo de presupuestos se, se van a apoyar, unos presupuestos que mientras el, el Producto Interior Bruto está a niveles previos a, a la crisis económica, eh, tienen un gasto público que, que no se ha recuperado en absoluto de, de los recortes y que, y que solo se ha incrementado el gasto social a, a la mitad de lo que se ha incrementado el PIB. ¿Esto qué significa? Pues que si seguimos a este ritmo, por mucho que hablen de recuperación, por mucho que digan que, que la economía ya va muy bien, que el Partido Popular nos ha sacado de la crisis, pues que en realidad eh, ellos sí habrán salido de la crisis, pero, pero el resto, la, la gente de a pie, no ha salido en absoluto y tardaríamos unos 40 años en recuperar el gasto público anterior a, a la crisis económica si siguiéramos con este ritmo tan tranquilo que, que parece que lleva el, el Partido Popular. Eh, decía que claro que no se pueden disociar ambas cuestiones y ahora lo comentaré un poquito más porque por mucho que — y ahora veremos que, en realidad es una excusa, por mucho que se diga que se apoyan estos presupuestos por, por los pensionistas y las pensionistas para, para subir las pensiones y porque es una cuestión de urgencia, estamos viendo cómo en realidad se están eh, apoyando en PAC muchísimas políticas, muchísimas medidas que son absolutamente antisociales y que ayudar pues, precisamente no, no ayudan a, a nuestros pensionistas ni a la ciudadanía, en este caso vasca, en, en general. Eh, por situarnos un poco, eh, lo que plantea este acuerdo, de lo que han alardeado el, el PP y el PNV, es, por un lado, una revalorización de 1,6% de, de todas las pensiones. Para que nos hagamos una idea, esto se traduce en las pensiones medias más o menos en una subida de 12,60 euros al mes. Que claro, con lo que, con lo que sube la, la vida en general, pues os podéis imaginar que muy lejos no vamos con 12 euros más al mes. En el caso de las viudas, la base reguladora pasa del 52% al 56%, es decir, una media de unos 25 eurillos más al mes, y en 2019 pasaría al 60%, cosa que en realidad ya estaba recogida en la reforma de 2011, pero que, bueno, que, nunca, que nunca llegó a hacerse. Eh, en nuestra opinión, faltan muchas cosas en este acuerdo y, y, lo, y lo hemos repetido. No solo no podemos estar a favor de esto porque esto va en PAC con apoyar un gobierno de Rajoy y con apoyar las políticas de Rajoy, sino porque además es absolutamente eh, insuficiente. En primer lugar, porque no deroga el factor de, de sostenibilidad, solo aplaza esta cuestión eh, cuatro años, es decir, que ahora que teníamos la oportunidad de ir al fondo de la cuestión, de hacer reformas de calado que verdaderamente garantizasen las, el derecho a, a, las, a unas pensiones suficientes, pues lo que se hace es patada al balón y, y lo retrasamos unos añitos. Y además no compensa la pérdida de, de, de poder adquisitivo de, de los últimos años, tanto por la congelación como por el 0,25. Eh, creemos que por eso, pues, en realidad es, es un parche. Si no garantizas la suficiencia, pues lo que estás haciendo es, es, poner, es poner un parche y no dando respuesta a las demandas. Por otro lado, y, y también lo comentaba John. Creemos que es un acuerdo absolutamente partidista y, además, esto es una cosa que, que se viene repitiendo, que ya la dijimos el año pasado con el anterior pacto de, de presupuestos de, del PNV con el PP. Es absolutamente intolerable que se estén utilizando lo que son los derechos de todos y de todas en negociaciones entre dos partidos para aprobar los, los presupuestos de, de uno de ellos y para sostener el gobierno de, de uno de estos partidos. Hablaba John de, del Pacto de Toledo y, es, y es muy, resulta irónico ver al Partido Popular constantemente diciendo que el espacio para negociar y para acordar estas cuestiones es el pacto de Toledo y que luego lo que hagan realmente sea pues, encerrarse en, en un despacho unos cuantos señores y, y negociar eh, de forma bastante opaca todo lo que tiene que ver con, con las pensiones en vez de buscar bueno, pues el consenso de las distintas fuerzas políticas que sería lo que verdaderamente, ese, ese acuerdo, ese consenso sería lo que verdaderamente podría garantizar que, que las medidas que se desarrollen. Eh, garanticen, y valga la redundancia, de las pensiones en, en el largo plazo. Porque, ¿qué va a pasar si el PNV ya no hace falta para los próximos presupuestos? Si el PP, por ejemplo, tiene una mayoría absoluta o si hay otra fuerza política con la que consiguen acordarlos. ¿Qué nos garantiza que realmente incluso este parche que han puesto se va, se va a llegar a, a cumplir? Lo único que lo garantizaría sería un, un verdadero eh, acuerdo en la institución. Además. Eh, es, una, es un acuerdo que, que claramente busca desmovilizar a los y las pensionistas. Durante los últimos meses hemos visto, no solo en Euskadi, pero las de Euskadi creo que son para sentirse especialmente orgullosos y orgullosas, movilizaciones masivas de, de pensionistas que que evidentemente no hacen sentirse nada cómodos ni al Gobierno de Rajoy ni al Gobierno de Urcuyo y que necesitaban urgentemente una forma de romper ese movimiento y de desmovilizar a todas esas personas que estaban saliendo a la calle y, y estorbándoles. Lo que es evidente, y basta con ver las imágenes de, de este pasado lunes, es que no lo han conseguido, que, que los y las pensionistas han mirado las cifras, que se han dado cuenta de que, de que es un engaño y que van a seguir movilizándose. Eh, hay ya movilizaciones convocadas a final de, de mes que, que prometen ser bastante, bastante amplias. Por otro lado, además, es, es, un, es un acuerdo que, que lo que busca finalmente es perpetuar a, a Rajoy en el poder y, y a Rajoy no ya solo con la pésima gestión que, que está haciendo de la cuestión de las pensiones, sino, sino al Rajoy de la corrupción, al Rajoy de los recortes en sanidad, al Rajoy de los recortes en educación. Y también resulta irónico escuchar a, al PNV decir que, que todo esto lo hace para defender los intereses de la ciudadanía vasca cuando lo que está haciendo es apoyar a un presidente que, que, que encarna todo lo contrario a lo que pueden ser los intereses de la mayoría de la, de la ciudadanía vasca porque atenta sistemáticamente contra sus intereses y contra, y contra los derechos, no solo de, de la ciudadanía vasca, sino de la ciudadanía del conjunto de, del Estado. Además, eh, y decía que, que el acuerdo era insuficiente. Hay una cuestión que es fundamental y, y en la que no dejan absolutamente nada claro, que es eh, el mecanismo de financiación. Y además ellos hablan mucho, nosotros siempre nos acusan, ¿no? De bueno, bueno, pero esto cómo lo pagáis con todas las medidas que, que proponemos? Eh, serían los, los 1.600 millones que costaría indexar las, las pensiones a, <coughs> perdón, al IPC. Eh, proponen. Eh, por un lado, pues, eh, sacar el dinero de, del impuesto a las grandes empresas digitales, cuando en realidad eh, esto no está en absoluto garantizado, en primer lugar, porque no hay acuerdo entre las distintas fuerzas políticas sobre, sobre esta medida. En segundo lugar, porque en realidad nadie sabe muy bien cómo se implementaría esto. Y en tercer lugar, porque además, ya lo han dicho los, los técnicos de, de Hacienda, eh, antes de fin de año es imposible que, que esto se llegase a, a implementar. Por lo tanto, ni siquiera eh, las soluciones insuficientes que nos dan son, son realmente... Realistas ahora os va a contar también alberto un poco las distintas iniciativas que, que nosotros hemos llevado al, al congreso y cómo planteamos que, que se podría abordar este, este tema pero mmm, yo creo que, que la cuestión de, de la financiación que en realidad es lo que tienen en, en boca todo el día eh, es lo que es la cuestión principal que tenemos que plantearnos porque eh, desde su, su punto de vista, lo que hace reflejar muy bien cuando dicen esto, se refleja muy bien su punto de vista y cómo, y cómo abordan la cuestión. ¿no? Eh... Hablábamos antes de, hablaba antes de los presupuestos generales del Estado y los presupuestos generales del Estado, más allá de, de dónde, en qué partida se pone más o menos dinero, a qué acuerdo se llevan con los distintos partidos, lo que es es una radiografía exacta de cuáles son las políticas que quiere desarrollar el, el partido en, en el Gobierno. ¿no? Es como un recetario exactamente de cómo, de cómo perciben que, que, hay que, que hay que hacer política eh, en el país. Y, y precisamente en, en ese sentido, creo que el enfoque que dan a cómo financiamos las pensiones también lo refleja, lo refleja extremadamente bien. Nunca eh, es su objetivo mmm, pagar las pensiones, financiar las pensiones, sino encontrar dificultades para hacerlo. Me explico. Si, si uno de verdad cree en el sistema público de pensiones, ese es el primer paso. Y el segundo es buscar cómo pagarlas. Y en cambio ellos lo piensan al revés. ¿no? Piensan que no se pueden pagar para encontrar así una excusa para no, para no hacerlo. Y Celia Villalobos me parece el mejor ejemplo de esto. ¿no? Eh, ¿Quién puede permitirse un plan de pensiones privado? Porque al fin y al cabo el objetivo final de, del PP y en este caso también es el, es el modelo que, que el PNV tiene aquí en Euskadi es el de una firme apuesta institucional por los planes de pensiones privados, por facilitar y fomentar los planes de pensiones privados que solo pueden permitirse un porcentaje muy pequeño de personas y no tanto por fortalecer y por alimentar un sistema. Público de pensiones que daría garantías al conjunto de la ciudadanía que lleva toda su vida trabajando para poder tener una jubilación mínimamente digna. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que habría que preguntarles directamente, y ahí entran en el mismo saco PNV y PP, es si lo que están buscando es excusas para, para decir que no se pueden financiar y que, por lo tanto, quien pueda que se la pague, o realmente hacen una apuesta firme por un sistema público y, por lo tanto, lo, lo, van a, lo van a priorizar, van a girar y lo van a priorizar y lo van a proteger y, a partir de ahí, buscar cómo financiarlo. Y, sin más, así tenemos más tiempo para las preguntas. Os dejo con Alberto. A ver, sí, 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 funciona, ¿no? Bien, que me encajetaron a mí el cacharrito este. Um, lo primero es darle las gracias a, a todos y a todas por haber venido y al, y al Círculo y a, y a Podemos Buscar y en, en general por haber organizado esto y al resto de Fuerzas del Cambio, por supuesto, y es un honor que que me hayan invitado y un placer estar aquí a pesar de las 12.000 horas de, de tren de Madrid. A pesar de eso, es un, es un honor y un orgullo y un gustazo estar aquí. Eh, intento ser lo más rápido posible, aunque siempre digo esto y después y después no lo cumplo, pero que para que quede espacio para que entremos en el debate y se pregunte más. Antes de... De entrar un poquito a hacer una radiografía, un diagnóstico de cómo está la cosa, cómo ha quedado eh, con las últimas reformas y qué es lo que nosotros, qué es el trabajo que hemos hecho, qué es lo que hemos propuesto, quiero, quiero poner, eh, quiero poner en, valor, en valor un asunto que, que tiene mucho que ver con, con este territorio y con, y con el PNV y todo lo que tiene que ver con los presupuestos. O sea, me niego rotundamente a... A creer, venimos, nos negamos a creernos el mantra que se está repitiendo continuamente de que hay una determinada subida de pensiones, hay un determinado parche con respecto a las pensiones porque el gobierno del Partido Popular se pliega al PNV. De eso nada. Es el Partido Popular. Y el PNV, los que se pliegan a las movilizaciones de pensionistas que han habido en la calle y más en concreto a las movilizaciones que han habido aquí. Porque, porque esto es que, es que me cabrea, es que me cabrea y me indigna profundamente que lo digan. Digo, ¿Alguien se cree que hubieran llegado hasta acuerdo a este tipo de pacto si no hubiera habido miles de pensionistas en las calles y en concreto en, en, aquí en Euskadi? Que, que han sido pues, la punta de lanza del Estado y han llenado lunes tras lunes, lunes tras lunes, que a mí se me ponía una sonrisa de oreja a oreja cuando lo veía a la tele cuando estaba mañana 4 y todos los lunes, que el programa era todos los lunes y contactaban en directo y todos los lunes se veía la plaza llena hasta arriba y veía la cara que ponía el del Partido Popular y la cara que ponía el de Ciudadanos. ¿Alguien se cree que esto lo hacen por el PNV? No, no, pero que ellos son amigos. El PNV los necesita aquí para sacar los presupuestos y el Partido Popular los necesita en Madrid para sacar, para sacar los presupuestos. Supuesto. Y esto evidencia dos cosas claras, antes de entrar a lo que decía antes. Una es que mienten como bellacos, mienten como bellacos cuando dicen que no hay dinero, porque ahora de repente cuando se vieron con otras cuerdas, de repente salió el dinero, ¿de dónde cayó? Del aire, no había dinero, claro que hay dinero, lo que pasa es que te lo quieres gastar en tus amigos y no te lo quieres gastar en las pensiones, esa una. Y dos, la evidencia clara que la única forma, yo creo que en este país y en cualquiera del mundo, de cambiar las cosas y de cambiar las leyes es con la presión popular, con la sociedad civil organizada y presionando la calle, esa es la única forma de cambiar las leyes y este gobierno ha demostrado que la única forma de, de regular, la única forma de hacer que regule y que se eche para atrás es presionándolo. Si no presiona, ellos siguen, siguen, siguen machacándote hasta que tú llega un momento que le dices, oye, mira, basta, hasta aquí llegué, ya se acabó de avasallar, hasta aquí llegué. Ese, ese es el único lenguaje que entiende nuestro gobierno. Yo creo que estos dos mensajes han quedado claritos gracias a la movilización de, de los pensionistas y las, y las pensionistas. Entro un poco al diagnóstico sin irme sin irme mucho más allá del 95 y el famoso el sacrosanto pacto de Toledo que es como la Constitución que lo nombran cuando le da la gana y lo usan cuando le da la gana y cuando no y cuando no no podría poner un montón de ejemplos de la Constitución y también un montón de ejemplos del Pacto de Toledo que sí que los pongo ahora qué nos ha llevado a, a la situación a la situación en la que estamos sin entrar por supuesto doy por hecho que lo sabemos que gran parte de los problemas de financiación que tiene nuestro sistema de seguridad social, del que yo soy un profundo enamorado, son sus reformas laborales, toda su política, toda su legislación laboral, que ha provocado una caída de los salarios y, por lo tanto, una caída de las cotizaciones gigantescas. Pero sin entrar en eso, voy a centrarme en lo que tiene que ver con, con las pensiones en sí. 2011, Gobierno del Partido Socialista. Bombazo a las pensiones. Primera reforma, está, todo hay que decirlo, con acuerdo de los grandes sindicatos, se sacan las fotos y demás, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que, y hay que tener un poco de memoria histórica. que Son las dos grandes cosas que reforman, dándole un, un hachazo mortal a nuestro sistema público de pensiones. Por un lado, que parece que, que, que parece que juegan a que nos olvidemos, por un lado, ampliaron la edad de jubilación. Hasta los 67 años. Una medida cargada de sentido común en un país con un desempleo gigantesco, en concreto con un desempleo juvenil gigantesco, tiene mucha lógica y mucho sentido común, aparte de mucha empatía social, que hayan aumentado la edad de jubilación hasta los 67 años, sin mirar en qué sector, qué, qué tipo de trabajo realiza y llevas haciendo toda tu vida, eso a ellos les da igual hasta los 67 años trabajando si quieres cobrar si quieres cobrar la pensión completa si te quieres jubilar. Y otra, otra de las medidas estrellas que hicieron fue ampliar hasta los 38 años la cantidad de tiempo que, que tienes que cotizar para cobrar la pensión, la pensión completa. También una medida. Siempre pensando en, en la gente más vulnerable, siempre pensando en la mayoría social. Esto lo hicieron en el 2011 con, con acuerdo que, que formó un revuelo y que, y que significó una puñalada de la que todavía no nos hemos olvidado, desgraciadamente, porque esas medidas siguen, siguen ahora mismo en pie. Nos vamos a 2013. Ya Partido Popular, ya. Ya van sobrados, ya ni siquiera tienen que disimular, ni siquiera tienen que hablar con los sindicatos ni nada. Por supuesto, este mismo Partido Popular, que está todos los días en la tela hablando del Pacto de Toledo. Pues el Pacto de Toledo se ve que ese día se les estropeó el teléfono y no tocó eh, convocarlo, ni llamarlo, ni reunir al resto de fuerzas políticas. Y dijeron: mira, voy a tomar, voy a hacer esta reforma del sistema de seguridad social y de pensiones porque sí. Y yo no llamo a nadie. No hablo ni con ninguna otra fuerza del arco parlamentario, no hablo con sindicatos, no hablo con asociaciones de pensionistas, no hablo con expertos, no hablo con nadie. Lo hago yo y punto. ¿En qué, en qué consistió básicamente y de, y de aquellos polvos vienen estos lodos? Se inventaron dos cosas, aunque una de ellas ya venía de, y se lo agradecemos eternamente al Partido Socialista, ya venía desde, desde el 2011, pero esta gente la puso sobre la mesa. Una, el índice de revalorización de las pensiones. ¿Eso qué es? Pues eso es que decidieron desvincular las pensiones del IPC del coste de la vida, como se dice normalmente. Oye, mira, que como estaba, que parece también de sentido común, si me sube la factura, si me sube la el aceptar la compra, si me sube el transporte, si me sube el alquiler, etc. Pues que las pensiones, que para eso llevo toda la vida trabajando como una mula y cotizando, pues que suban acorde a eso. Era como estaban hasta ese momento, hasta que el Partido Popular tiene esta idea gloriosa. ¿Qué es lo que inventan? El índice de revalorización. ¿En qué consiste? En una fórmula matemática así, que está en la ley, que permite un abanico, y esto no lo, y esto no lo olvidemos, esto no lo olvidemos porque hay que, hay que poner todo sobre la mesa, permite un abanico de subida desde el 0,25 hasta el IPC más 0,5. Este es el abanico que permite la ley actual. Ahora bien, ¿quién lo decide? El Gobierno. Lo decide el Gobierno todos los años en los presupuestos generales del Estado que estamos debatiendo ahora mismo. Repito, el abanico de 0,25 al IPC, como si está 4. El IPC, como si sube los precios un 4 un 5 más un 0,5. Que yo, el gobierno podría haber decidido en, en ese abanico la subida que, que, que quisiera en cada momento. 2013. ¿Cuánto sube en 2014? A ver, adivinen. 0,25. ¿Cuánto sube en 2015? 0,25. ¿Cuánto sube en 2016? Y aquí empieza a venir el verdadero problema, porque en esos años, eh, pues la salida de la crisis económica y tal, eh, deflación, eh, pues un IPC negativo y demás, pues bueno, pues, pues van capeando el temporal, las pensiones siguen siendo bastante miserables, pero van capeando el temporal. Viene el problema, en 2016 ¿qué suben? 0,25. ¿2017 qué suben? 0,25. El problema está en que <coughs> el IPC, los precios subieron en el, 2000, en el 2016 en torno a un 2% y en el 2017 en torno a 1,3, 1,5, eh, dependiendo de los cálculos. Esto es el índice de revalorización, esto lo tenemos en la ley actual y es una de las medidas estelares que introdujo el Partido Popular en la cara de todo el mundo sin preguntarle a nadie en 2013. La otra. Y de la que quizás se habla menos y se me apura, es incluso más peligroso. Algo que no sé si habrán oído nombrar, el factor de sostenibilidad. Y tiene que ver un poco de lo que comentó Nahua, de ese, de ese, de ese patadón hacia adelante que da el PNV con esto, porque imagínense, si saben que es un tema eh, peliagudo y peligroso y supone un yeso para las pensiones, que lo tuvieron que tratar, aunque, aunque no está muy en boca y le dieron una patada y dijeron que esto no se aplique hasta, hasta 2023. ¿En qué consiste el factor de sostenibilidad? Pues que estos señores, que son unos, unos genios de la economía financiera y de la, y, de la, y de la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social y sistema de pensiones, dice que ahora eh, para, a, para calcularte la pensión no solo va a valer con todo lo que dije antes, con lo que hayas, con lo que hayas currado, con lo que hayas trabajado. A lo, a lo largo de tu vida y en función de eso vas a tener una cantidad determinada, sino que ahora meten el factor hablando de temas demográficos y tal sin tener ni, ningún estudio decente que no sea un estudio parcial que ellos hayan encargado claro lo relacionan con la esperanza de vida y ahora ellos y eso iba a entrar en vigor eso iba a entrar en vigor el año que viene, pero es que no lo derogaron, ¿eh? lo que hicieron fue darle una patada hacia adelante y mandarlo si cumplen, como bien decía Nahua, si cumplen el acuerdo hasta 2023. Relacionarlo con la esperanza de vida. O sea que cuando tú llegues a la edad de jubilación te van a decir, bueno, la esperanza de vida nosotros calculamos que está... Porque a saber cuándo está, en qué cantidad está la esperanza de vida en determinado momento, porque eso no lo plasman en la ley, eh, porque está en setenta y pico de años, pues en función de los años que yo calculo, como usted va a vivir mucho, y usted, claro, no va a estar viviendo el cuento. Si se jubila a los 67 años y el cálculo está que va, que va a vivir 78, pues habrá que quitarle un poco de dinerito para que dé para pagarlo esto. Está sobre Esto que estoy diciendo yo eh, lo estoy intentando contar de forma amena y en un tono cómico, pero es real. Eh. Esto lo pueden comprobar en cualquier momento y esto está en la, en la ley y en la reforma que hizo el Partido Popular en, en 2013. Y por supuesto, aquí mete la cuña, que ya lo comentaron los tres, las tres compañeras: a quien afecta esto, como el resto de todas las medidas, con más virulencia y con más violencia aún si cabe, es a las mujeres entre otras cosas, mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres. O sea que ya por la cara, yo decir mujer cuando te apliquen el factor de sostenibilidad, si no conseguimos tumbarlo, va a tener una vive más años. Oye, pues como vive más años, por pues lo siento, pues va a tener que cobrar menos. ¿no? Este es un poco el panorama de la ley de pensiones que tenemos sobre la mesa, que, que, que este año eh, las movilizaciones eh, pues, pues claro, como el IPC había subido tanto y la subida fue tan miserable, pues cabreó más a la gente. Y yo creo que también la comunicación política del gobierno, que yo creo que habrá despedido a unas cuantas personas de tener la idea gloriosa de mandarle la carta a la gente a la casa diciendo que te subo la pensión 0,25. Vale, este es el diagnóstico, esta es la radiografía. No, esta gente de Podemos son unos fieras criticando, no dejan título con cabeza, hacen un diagnóstico perfecto, pero bueno, y aparte... Aparte de hablar y criticar, han hecho algo. ¿Para qué, están en, ¿Para qué están en las instituciones? ¿Para qué están en el Congreso? ¿A qué, a qué se dedican, aparte de criticar la tele y, y escribir tuits? Pues nosotros hacemos nuestro trabajo. Y antes, incluso lo teníamos claro, desde que entramos, para nosotros esto era, era un eje central, sabíamos que las pensiones... Eh, tarde o temprano se iba a convertir en, en una de las preocupaciones eh, sociales más amplias, pues nos sentamos con las mentes más preparadas, hombres y mujeres de este país, eh, del mundo de la academia, del mundo de la inspección de trabajo, del mundo de la judicatura, del mundo, del mundo sindical y elaboramos una proposición de ley. No, no las preguntitas estas que le hacen a hoy los miércoles, no las PNL que se hacen, se escriben y después no hay... nos sentamos a hacer una, una proposición de ley. La proposición de ley tiene medidas que, que, que parecen obvias o de sentido común y otras pues que son un poco más innovadoras y les cuento un poco para encima a lo que hemos hecho, lo que hemos propuesto en el Congreso de los Diputados. ¿no? Y tiene relación con las dos grandes con las dos grandes reformas que le comenté antes del Partido Socialista y del Partido Popular. Por un lado, eh, volver a la edad de jubilación de los 65 años. Esto para nosotros es una... Es una línea roja y a estudiar en el futuro si la cosa tiene que cambiar porque el nivel de productividad, el avance tecnológico y científico en la sociedad y la generación de riqueza, ahora hace falta muchos mucho menos seres humanos y mucho menos trabajo humano para generar la riqueza que se generaba antes. O sea que a lo mejor ni siquiera tenemos que jubilarnos a los 65 años, pero como nosotros, eh, pues para que nadie nos acusara de, de que estábamos pidiendo la luna. Eh, metimos eh, pusimos la línea roja en los 65 años, que en, que en ninguna cabeza cabe la barbaridad de los 67. También metimos una medida, un par de medidas novedosas con lo que tiene que ver eh, los años de cálculo, que para nosotros es fundamental. Una que a mí me, de la que estoy especialmente orgulloso y me gusta mucho, es que para el cálculo eh, de la pensión y la cuantía pusimos sobre la mesa la posibilidad, el derecho de que los trabajadores y las trabajadoras decidieran entre los 240 meses mejores de su vida laboral, estos son 20 años para el cálculo de la pensión. ¿Cómo era, cómo está, bueno, cómo está actualmente y cuál era la filosofía hasta ahora? Pues hasta ahora como veníamos, ¿no? De, del, de, del Estado del Bienestar, la transición, ese esos años supuestos de, 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 pues de bonanza económica, digamos, ¿no? de, la, de que la cosa marchaba mal que bien y según para quién, a medida que tú ibas avanzando en el tiempo en tu carrera laboral, ibas eh, pues escalando en la, en socialmente y salarialmente, ¿no? Cada vez ibas teniendo trabajo. Cada vez ibas teniendo trabajos mejores, mejores categorías, ibas cobrando más, y por lo tanto, a medida que te acercabas a la edad de jubilación, pues ibas teniendo mejores condiciones y tenía su cierta lógica que hicieran el cálculo en función de los últimos años, ¿no? que es como está ahora. Nosotros creemos que con la realidad actual del mercado laboral y con lo que ha pasado en los últimos años, esto es una barbaridad. Que hay un montón de gente que se ha quedado fuera, que se ha quedado en la cuneta, que se ha quedado tirada y que en sus últimos años las cotizaciones son. De miseria o que tiene directamente laguna en la cotización porque no ha estado trabajando y demás. Entonces, no, nosotros lo que ponemos sobre la mesa es que se pueda elegir. ¿Qué pasa? Que lo que, yo, que lo que yo trabajé hace 15 años con un trabajo digno no es una cotización que hice. Yo ese dinero no lo puse en la caja de todos. Y lo que estamos poniéndole sobre la mesa al gobierno y al resto de las fuerzas es que se pueda elegir que tú elijas, entre los 20 mejores años de, de cotización que tú digas, aquí trabajas en esta empresa, en esta en la otra, y en función de eso se calcule. También una medida que es, que es novedosa, que puede afectar a la gente con carreras laborales muy largas, que todavía las hay, y es que si tú tienes 35 años cotizados, te puedas jubilar con el 100% de manera totalmente ordinaria a los 61 años. Si tú llegas a los 61 años y tienes 35 años cotizados, que se dice rápido, ¿eh? 35 años trabajando, doblando el lomo y, a, y aportando a la caja de la seguridad social, que llegue, porque en la actualidad tú llegas con esos, 30, con esos 35 años cotizados a los 61 y te dicen, pues espérate a los 67 y cuando tengas 67 hablamos. Entonces nosotros pusimos sobre la mesa esta medida que es novedosa, pero que creemos que es de, de justicia social. Por supuesto, con el factor de sostenibilidad, derogarlo por completo. No tiene ninguna lógica ni ningún sentido que aten la esperanza de vida a la cuantía de la pensión que yo cobro. Tengo que cobrar en función de lo, que, de lo que cotizo y lo que he trabajado toda mi vida, que para eso es un salario diferido. No tiene ningún sentido eso derogarlo. El, el índice de revalorización, fuera también. Queremos volver al sentido común. Lo que suban los precios, lo que me cuesta a mí. Comprar en el supermercado lo que me cuesta a mí pagar la luz, lo que me cuesta a mí el alquiler, lo que me cuesta a mí transportar, es lo que tiene que subir la pensión. Punto. Ahí no hay más debate. Pero no nos quedamos ahí. Pusimos sobre la una cosa, porque ¿qué pasa? Esa ley, imagínense que esa ley sale y entra en vigor en 2018 o en 2019 o cuando entre. ¿Y lo del 2016 qué? ¿Y lo del 2017 qué? Me olvido. De eso nada. De eso nada. Que ese dinero es de los pensionistas y de las pensionistas. Nosotros metimos en la proposición de ley que se haga un pago a los pensionistas y a las pensionistas de este país del poder adquisitivo perdido tanto en 2016 como en 2017. Que se haga el cálculo, que es muy fácil de hacer, y se, se dé el pago, se haga ese ingreso a, a todas las personas que se vieron privadas de esta subida de, de poder adquisitivo. Y después, para, para no cansarlos más y no entrar más en el detalle, las... Pensiones no contributivas, que del territorio que yo vengo tienen una especial incidencia, pero que, en, pero que en Euskadi, por supuesto, como en cualquier otro sitio, hay también pensiones no contributivas y como también como el resto de las cosas afectan mucho más a las mujeres debido a cómo es la división sexual del trabajo y debido al modelo productivo, es una vergüenza que intenten sacar pecho del acuerdo de esto con unas pensiones no contributivas a 360 euros. ¿Quién vive con 360 euros? Nosotros en la ley ponemos encima de la mesa, en la proposición de la que les he estado hablando, que se tiene que igualar al IPREM, que como saben es el índice que se usa para calcular las ayudas sociales y tal, que se sacaron de, de la manga para no referenciarlas al salario mínimo. Y en, estos, y en estos presupuestos generales del Estado metimos una enmienda para que tanto las pensiones no contributivas como las pensiones mínimas estén como mínimo mínimo en el umbral de la pobreza, que el umbral de la pobreza no lo marcamos nosotros. Eurostat ha puesto para el Estado español el umbral de la pobreza en 650 euros. Cualquiera que ingrese menos de 650 euros está en riesgo de exclusión y pobreza evidente en nuestro país. Repito que esto lo dice Eurostat, no que lo diga Alberto, no que lo diga Nahua, no que lo diga nadie, ni Podemos se lo está inventando. Lo dicen, lo dicen ellos. Esto... Ah, y una que se me olvida, una medida que nos preguntan bastante y que también metimos en. y que también metimos en esta proposición de ley, es recuperar el subsidio y todo lo que tiene que ver eh, con el subsidio, la jubilación, el cobro y demás, de mayores de 52 años. Que esto, como saben, el gobierno se lo, se lo cepilló y dejó a mucha gente. Eh, mayor, que se había visto con la crisis tirada, sin empleo, despedida en expediente de regulación de empleo y que el mercado laboral los ha expulsado porque, porque no absorbe, porque tú vas con 54 años a buscar un trabajo con 55, 56, 57 y no te contrata nadie. Tienes que tener eh, muy buena suerte. Pues toda esta gente, el Partido Popular decidió dejarlos en la cuneta y nosotros somos perfectamente conscientes del drama, del drama social que ha generado y, y lo pusimos sobre la mesa. Ahora dirán, ¿y esto cuando se aprueba, Alberto? Pues ¿qué pasó con esto? Pues con lo mismo que ha pasado con la inmensa mayoría de las cosas que hemos presentado. Porque si hay algo a mí que me cabré, mira, lo que di al principio del, de, que, de que le pongan la medalla al PNV de la subida de las pensiones, eso me cabré y me indigna. Pero lo que me cabré y me indigna también igual o más. Es que salgan, sobre todo los de Ciudadanos, porque es que son encima los que más salen, a decir: al Congreso se viene a trabajar porque yo, porque ustedes vienen a poner tuit, vienen a hablar, les gusta la pancarta, pero aquí se viene a trabajar. Lo dicen los que no han presentado una ley ni de rebote que han presentado tres o cuatro iniciativas que cuando salen las gráficas de trabajo parlamentario que se ha hecho de todo tipo en proposiciones de ley, proposiciones no de ley, eh, preguntas al gobierno, están en la cola de todo el trabajo, pero tienen la poca vergüenza, ellos junto con el Partido Popular es una cuestión de argumentario, lo repiten como un mantra, lo repiten como un mantra, tienen vetadas todas nuestras iniciativas. Esta iniciativa que nosotros creemos, y repito, está ya no por... No por, no por mí, está hecho por, por la gente más preparada de este país, con los mayores expertos en seguridad social y expertas en seguridad social y en pensiones. ¿Y dónde está? Vetada. Con esto termino ya, les comento en qué consiste el veto. La mesa del Congreso tiene nueve miembros, que es como, por así decirlo, el, por así decirlo no, es que es el órgano de dirección del Poder Legislativo. Ya saben, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial. El Poder Ejecutivo en este país, o sea, el Gobierno, tiene un, un poder desmesurado. ¿Se acuerdan de aquello que decían? No, esta legislatura, que el arco parlamentario es muy diverso y muy plural, tal, esta legislatura se va a gobernar desde el Parlamento. Así se reían cuando se decía al principio: imposible. Eso es falso, abiertamente falso, y el Partido Popular lo sabía. El Partido Popular sabe. Que nosotros íbamos a empujar que, que hay millones de votos detrás nuestro y que no íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Entonces, ¿qué hicieron? Usar el veto, que es una herramienta que tienen en la Constitución, pero que ellos lo han usado eh, de forma totalmente abusiva para vetar cualquier ley que ellos consideren que va a modificar el presupuesto. O sea, cualquier. La usan para, básicamente para cualquier ley. Y si no afecta directamente el presupuesto, pues. Ya para vetarla de la manera que haga falta, para que se una idea de esto que estoy diciendo y la gravedad de este asunto y lo que supone de amordazar a la democracia y de atar de pies y manos al Parlamento, porque es que al Gobierno no lo elige la gente, al Poder Judicial no lo elige la gente, la gente lo que elige es al Parlamento, que es la sede la soberanía popular y donde están sus representantes que para eso, que para eso votan en una urna. Por pues eso está totalmente amordazado. El Gobierno veta, Poder Ejecutivo, con su abusando totalmente de lo que pone en la Constitución, y ese veto vuelve al, al Congreso, vuelve a la mesa. Y en la mesa del Congreso somos nueve, y aquí les dejo para que hagan el cálculo matemático a ustedes en función de los votos y la composición de la mesa, si alguien me diga a mí que eso es democrático, la mesa tiene el Partido Popular, tres personas, presidida por Ana Pastor, que la conocen todos, que la ven en la tele. Partido Socialista, Partido Popular, siete millones y pico de votos, tres personas. Partido Socialista, 5 millones de votos, 2 personas. Unidas Podemos en Común Podemos en Marea, nuestro grupo parlamentario, 5 millones de votos, 2 personas. Ciudadanos, 3 millones de votos, 2 personas también. A mí hay algo que no me cuadra en la composición de la mesa esa y en el pacto que hicieron al inicio de la legislatura. Y los cálculos salen rápido, la matemática sale rápido. Hay nueve miembros. ¿Qué es lo que ocurre sistemáticamente cuando el veto, el vergonzoso veto del gobierno, vuelve al Congreso para decir, pero ustedes cómo van a vetar, por ejemplo, esta ley de las pensiones? Es que el veto impide ni que podamos debatirlo. Es que usted no. que la ciudadanía se enteren, porque es que no llegan ni a debatirlo. Ya no es que estén ni en contra ni a favor, ni que pongan una medida más, un tira floa, es que no nos dejan ni debatirlo. Y es que a nosotros, o las personas que lo hayan hecho de ustedes, los cinco millones de ciudadanos y de ciudadanas de este país, nos votaron para hacer esto. Para hacer nuestro trabajo. Y es, que no nos, y es que no nos dejan debatir. ¿Qué pasa cuando.? Que como el Partido Popular tiene tres y como Ciudadanos tiene dos, votan cinco contra cuatro de estos responsables, Partido Socialista, el pacto inicial al inicio de la legislatura que permitió que la mesa tuviera esta composición, votan cinco contra cuatro y queda vetada la ley. En esa circunstancia estamos. Por eso, vuelvo al inicio y ya termino. Por eso es importante decir, y es una verdad como un templo, que lo único, lo único, lo único que puede hacer modificar las leyes en este país y que el gobierno recule es la organización popular, la movilización de la gente, la movilización de la sociedad civil en las calles y en todos los ámbitos, en centros de trabajo, centros de estudio, en lo cultural, en lo deportivo, en lo familiar, en todos los entornos, la movilización de la sociedad civil organizada es lo único, y a, y a las pruebas me remito, que puede hacer o facilitar cambio legislativo en el país. Si nosotros no tenemos gente que esté empujando para que se consigan más derechos y para que se mejoren las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población a través de las reformas legislativas en el Congreso, nos van a seguir vetando sistemáticamente una tras otra de nuestras iniciativas. Perdonen. Ya termino, como les dije, les dije que iba a ser corto y al final llevo hablando aquí un ratazo. Eh, espero que les haya servido un poco de aclaración de cómo está la situación y aquí nos quedamos preparados y preparadas para que nos pregunten lo que quieran. Muchas gracias. bueno, pues ahora es el momento de que vosotros toméis la palabra y bueno, hagáis comentarios, aportaciones, preguntas. Eh, si alguien se anima. sí. bueno, primero, enhorabuena por haber convocado, por habernos convocado este acto. Y yo creo que eh, requiere el esfuerzo de ir promocionando más actos de este tipo. Eh, es fundamental porque la desideologización, bajo mi punto de vista, de la sociedad requiere, desde luego, una cultura en base a hechos concretos y probados. Como lo habéis expuesto, para mí, muy bien. Eh, yo, dos pinceladas, concretamente, estando totalmente identificado con, lo que, con las tres exposiciones. Eh, yo creo que se está cometiendo un pequeño, una pequeña obviedad, y es las pensiones y los jubilados. No, las pensiones, los jubilados y los futuros jubilados. Que aquí, concretamente yo, que soy un jubilado, pues a mí me afecta, pero me afecta en calderilla. A quien os, os afecta es a los que venís detrás. Y precisamente eso es lo que yo creo que no está inculcado en la mente de la gente. ¿eh? Ahí es donde yo creo que desde los partidos progresistas, desde Unidos Podemos, desde el Carrequín Podemos o todo el, lo, que, lo que representáis, ¿eh? concretamente yo creo que debéis de trabajar o se debe de trabajar, igual que nosotros en las asociaciones, concretamente estamos trabajando con el fin de incorporar a jóvenes que están participando. Muy Voy a procurar no andar moviendo porque no va a ser que lo apague también. Eso, una vez expuesto ese que para mí no es un tema de detalles, sino que es un tema conceptual de que se incorporen y lo asuman los jóvenes, porque excesivamente se escucha el jode si total nosotros no vamos a tener pensiones, si a nosotros no nos llegará. Claro, nosotros estamos luchando, planteando de que va a haber pensiones para todos, como ha habido, lo habrá, pero en el futuro, sin lugar a dudas. En esa, dejando esto de, de la U, quiero plantear algo sobre lo que habéis expuesto, la movilización. No me voy a extender en temas de datos y tal, que son los que estamos utilizando en las movidas. Yo participo de la plataforma Asociaciones de Mayores de Guipúzcoa, PANG. ¿Eh? Como asociación GP que dice tu pensionista en el y concretamente el martes anécdota pero de fondo, que para mí tiene una profundidad importante. Nos reunimos concretamente las asociaciones que acostumbramos y unos movimientos que se están incorporando ...Irún, o sea el Chingudi, ...la Arte etcétera que se están incorporando y eh, Ajijupens... Que es la asociación mayoritaria. Si alguno desconoce, no tiene más que ver el Televerry, que todos los días ya se encargan de, darle prom de promocionarlos. Es una asociación con 37.000 eh, asociados, concretamente controlado por el PNV, aquí en Guipúzcoa, y concretamente estos, el martes, plantearon su. No adhesión, estando presente en la reunión, su no adhesión a la movilización del próximo 26 que vamos a hacer a nivel de todo Euskadi y de Navarra, concretamente manifestaciones eh, profundas, grandes, multitudinarias. Eh, el PNV está asustado y, concretamente, esa es la razón por la cual les inculcan y les dicen, ¡eh! Y el tío manifiesta, no nos adherimos. Pues ayer jueves. Mientras estaba una representación nuestra, concretamente en Vitoria, pues me llama el presidente de Ajijupens, a mí, o sea, estoy hablando directamente, no es que me hayan contado, me llama el José Agustín Arrieta, y me dice: Juan Mari, oye, que hemos tenido una reunión urgente de la Junta Directiva y hemos acordado que nos adherimos concretamente. Comunica a tu entorno, al resto de las asociaciones y a la Biblia en pasta. En una palabra. ¿Por qué ese cambio de postura? Pues porque la movilización les está sobrepasando la ola. Es más que la capacidad de SUF que tiene esta gente. Es así. Porque el PNV, yo que desciendo de, de vascos de toda la puñetera vida, 16 apellidos vascos, no ocho. ¿eh? Pues tengo que decir que el PNV es el PP vasco. Así de claro. Lo que pasa es que como los tenemos cerca, le damos otra dimensión. Pero no. Es la actitud política es idéntica. Por eso, como tienen todas las herramientas, todos los medios de comunicación en sus manos, nos están, están conculcando están eh, desviando la verdadera dimensión de todo el tema, están mintiendo y eso de una mentira cien veces repetida termina siendo verdad, pues eso es lo que esa táctica es la que están utilizando. Por tanto, yo simplemente ya termino diciendo a la movilización, los jóvenes con los mayores, y que no, y que no nos desviemos de, todo este, de toda esta movilización, de todo esta, en lo que se dice de este objetivo, que no es simplemente pensiones, es que es un problema político de primer orden. Eso es, cuando he empezado yo a presentarles, he dicho que lo, que, lo importante es defender el derecho de cada uno de la pensión suya, propia, pero que es el derecho a la dignidad de todos y todas y que las pensiones, como se ha dicho aquí, eh, se apoyan en las cotizaciones de los jóvenes. Para dar las pensiones a los mayores ahora esa eh, contraposición de unos contra otros esa unión en la sociedad es lo que se tiene que dar y fundamental y, y es lo que se tiene que ver en las movilizaciones y yo creo que en las movilizaciones que se van a hacer eh, próximamente van a estar los jóvenes, porque creo que los jóvenes también están preocupados porque se están dando cuenta que eh, en, el, en, eh, en el mercado laboral actual por mucho que tú te esfuerces, por mucho que estudies, por mucho que los salarios son bajos, las cotizaciones que se aportan son bajas y que eh, si no se, eh, se, se no se aseguran las pensiones de alguna forma, eh, no se va a llegar a ellas. Entonces, nos tenemos que asegurar que las pensiones estén garantizadas. ¿Y cómo se, se garantizan? Pues que no estén sujetas al a vaivén económico. Eh, entonces, eh, las movilizaciones son, como se ha comentado, imprescindibles y, to, y todos, jóvenes y mayores, tenemos que ir a ellas. Exactamente. Eh, no podemos. Eh, eh, ayer estuvo aquí eh, un premio Nobel, Stiglitz, y comentó que eh, eh, lo que estamos viviendo es una guerra, la guerra eh, contra el, eh, el, el que nos ataca es el capital y tenemos que, que luchar contra él. Y esta es una lucha, una batalla, y yo estoy convencida que se va a ganar. Eh, si quieres, agrupamos unos sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Eh, Patrick, juntamos turnar hombres-mujer? ¿Sí puede ser? Intentar turnar hombre mujer O sea, pero porque hay una no no. mujer no. sí, sí, buenas tardes. Eh, gracias por informarnos lo primero. Porque bueno, si no, a veces estamos un poco perdidos. Yo quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Por qué no os pusisteis de acuerdo todos los políticos para impedir? totalmente para poder impedir que el señor Regí, por decirle algo muy suave metiera la mano en la caja que teníamos todos, todos los trabajadores, lo cual estaba brindada por el Pazo de Toledo. ¿Por qué se le permitió a ese señor, entre comillas, lo de señor, que no llega ni a eso, sacar el dinero que no era ni suyo? ni del gobierno, sino de todos los trabajadores de un esfuerzo de hace muchos años. ¿Se puede contestar alguno? Espera, te voy a hacer otra pregunta también y así ya terminamos más rápido. Otra muy concreta. También va muy similar. ¿Por qué se le permitió al señor Rajoy dar ese montón de millones a los bancos para rescatarlos. Sí prometió que los iba a devolver, incluso con intereses. No nos iba a costar ni un duro, no, no, ni un céntimo. ¿Lo ha devuelto? No. Para los bancos, como el señor Bankia y compañía, sí hay de dinero. Para las empresas, para los trabajadores, para los pobres, para las... todo. ¿Eh? Infinidad de cosas. ¿De acuerdo? Y una última cosa ya, y así lo contestéis todos a la vez. ¿Por qué no os ponéis de acuerdo todos para que haya una igualdad tanto en pensiones ¿eh? como, por ejemplo, en sanidad y demás? Ya sé que hay muchos partidos que no aceptan eso. Pero ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo entre todos los de izquierdas o centro para que no exista ese mayorismo que pueda hacer lo que le dé la gana? Muchas gracias. Es una pregunta sobre un tema concreto de las pensiones, pero también para otro tipo de derechos. Eh, a veces me pregunto por qué a veces hay que solicitar o hacer una especie como de instancia para pedir algunos derechos y no se adjudican directamente. Por ejemplo, eh, si tienes derecho a, una, a solicitar una vivienda de protección oficial y no lo sabes, pues no la, no la solicitas. En cuanto a las pensiones, eso que habéis dicho, la, la, la propuesta de que tú puedas elegir como trabajadora los mejores 20 años de tu cotización, pues si mi derecho es elegir los mejores 20 años. Pues que haya un programa que me lo, lo elija y no tener que estar mirando yo que me puedo confundir. ¿Se podría hacer así? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Bueno. Eh... Las propuestas que habéis puesto encima de la mesa están muy ligadas al momento, a la coyuntura actual, eh, el, el debate de los presupuestos generales del Estado, pero a mí me gustaría, eh, recogiendo un poco la pelota que ha puesto encima de la mesa eh, Juan Mari, el, eh, una proyección un tanto más a futuro. ¿no? Eh, vivimos en un, en un, en un momento que yo creo que estamos en un cambio de paradigma. El trabajo tal y como lo hemos vivido hasta ahora eh, va a cambiar, va a cambiar porque existen eh, factores tecnológicos que nos están viniendo muy deprisa, que nos están sobrepasando. La tecnología, la industria 4.0 está eh, ya aquí, o sea, ya se ha instalado. Esto significa que la mano de obra cada vez eh, va a ser, se va a necesitar mano de obra más cualificada y, y menos fuerza, digamos, bruta de, de trabajo. Esto qué significa que cuando nos planteamos en eh, trabajos dignos, trabaj jornadas laborales completas, eh, esto cada vez, eh, si tenemos la, eh, la situación que nos va a venir, pues va a ser un, un tanto complicado. Por lo tanto, eh, a mí me parece que eh, tendríamos que empezar a pensar. En fórmulas alternativas, como por ejemplo, eh, cómo tendrían que cotizar las máquinas, porque son las que van a hacer el trabajo, eh, cómo tenemos que cambiar el sistema tributario para que contribuya a eh, aumentar los ingresos, es decir, eh, todo el sistema de las, eh, del el problema o el, el sistema de pensiones está ligada a muchas más a otros muchos factores que no solamente la, la cotización de los trabajadores. Y, por cierto, eh, también me gustaría comentar o hacer una pequeña matización cuando hablamos de, trabaja, hablamos de trabajadores asociados a, los, eh, a las personas empleadas, pero no a los trabajadores realmente, porque en este país, y eh, de la edad eh, un poco mayor que la, que la mía, incluso en la mía, hay muchísimas trabajadoras que se han partido el lomo trabajando, pero no han tenido un empleo. Y por lo tanto, el, eh, cuando se habla de las pensiones no contributivas, da la sensación que son personas o que se han estado rascando la barriga o que no han estado trabajando en toda la, eh, toda la vida. Y creo que hay que reivindicar ese trabajo silencioso que, que ha permitido, además, mantener la economía como se ha mantenido. Muchas gracias. ¿Tengo chico? ¿Tengo chica? Hola, buenas tardes. Oye, mira, en principio eh, voy a hacer una reflexión en plan del tema de lo de la demografía. Y entendemos como que el tema de la demografía es un problema porque, claro, todos los que hemos cotizado durante un montón de años unos buenos jornales, ahora hay que pagarlos, que es el contrato que hemos hecho con el Estado para que nos lo devuelva. Y eso supone mucho y no hay, porque claro, ahora las aportaciones de la gente que viene para poder eh, cotizar no da lo suficiente. Pero es que también, si, le revert, si revertimos eso, es que precisamente y como problema geográfico, esa, esa generación o esas generaciones hemos sido los que de alguna manera hemos subido la riqueza de este país, ¿no? Y si este país ha estado como está ahora, es debido a ese esfuerzo. Claro, que ahora. Nos vengan con el cuento de que no hay dinero suficiente para pagar lo que nosotros hemos tenido que hemos metido. No sé, a mí me suena a, a cuento chino, sí, claramente. Eso por un lado. Y por otro lado, ya, y o sea, yo pertenezco a una asociación de jubilados, que es de Intasuna, y nosotros tenemos un lema que decimos en Menbisi, en era aquí. O sea, aquí vivimos, aquí decidimos. Entonces queremos hacer una herramienta de decisión sobre las pensiones como otra cualquiera y nos encontramos con que no queremos de alguna manera entrar en el tema este de la caja única que nos parece una cárcel de pueblos, como tantas cosas hace este Estado, para, para que no podamos de, de alguna manera explica, explicar nuestras singularidades, nuestras diferencias, nuestras diferentes sociedades que podemos llegar a ser. Entonces, ese es un tema que nosotros le estamos ahí dando vueltas en cuanto a que queremos que esa herramienta construirla y quisiera hacer aquí esa aportación, a ver qué os parece y sin más. Sí. Hola. Yo bueno, quiero quiero decir que bueno, quiero contarles que eh, en Argentina en este momento con el nuevo presidente Macri, que ha logrado en dos años fundir el país, que ya estaba bastante fundido, pero lo ha rematado. Pues Macri es el, el riverita argentino, ¿no? Un poco más mayor, eh, más corrupto, ya imputado, ya juzgado, ya etcétera, ya encarcelado. Pero la gente lo votó igual, ¿no? Porque lleva traje, iba a la peluquería y tal. Entonces este hombre eh, está haciendo lo mismo con las pensiones que se está haciendo aquí. Entonces hay que, hay que, a mi entender hay que, entender hay que comprender que esto es una lucha global. Es decir, es un avance del liberalismo en todas partes del mundo el, el recortar las pensiones para que terminen eh, con métodos como puede haber en Estados Unidos, donde la gente se, si no tiene seguridad social, si no tiene pensiones, se muere. Directamente. Y no le importa a nadie porque todo el mundo está pagando privado. Entonces, esto es un avance, lo dice la, la Garde, la, la, no puedo decir que otra palabra más que canalla, la presidenta del, del, del Fondo Monetario Internacional, que dice que los viejos están durando mucho y esto es un problema. ¿no? Entonces, como es una mayorcita la mujer, yo tengo que decirle también ¡Ay, oh, es qué ganas, ¿no? Que se, es que algunos podrían ya bien irse. Pero no se trata de eso, se trata de que veamos fuera del humor que esto es un, es, una, es un problema global. Es decir, se está pensando en las nuevas sociedades de unas maneras, de unas maneras liberales, y nosotros estamos de momento perdiendo estas luchas. ¿Por qué? Porque hemos estado mucho tiempo durmiendo comprando cosas, mirando, traba, mirando la tele y haciendo. Unos años que hubieran sido muy necesarios, aquí el compañero lo decía, en el 2011, en el 2000, más atrás y más atrás, pero hemos estado muy distraídos. Hemos dejado la llave de casa a esta gente y nos hemos pirado y cuando hemos vuelto a la realidad, pues esto es lo que tenemos. Entonces, mi pregunta es, si tenemos el problema de, de los vetos. Por ejemplo, que ya se sabe que han hecho el PP 40 vetos, ¿no? 40 o más de 40, no, si no me equivoco, a proyectos de ley. La misma cantidad de vetos que se han hecho desde la historia desde la democracia, o sea, en los mismos desde ahora, desde antes hasta ahora, los mismos en un solo gobierno del PP. Y quiere decir que esos vetos nos atan las manos. Claro que yo estoy de acuerdo con vos de la movilización, eso es lo más que tenemos que ver. Pero pensando que esto ya es un problema global, que es un sistema de vida que se nos quiere imponer, que es que aquí es o tú o yo, que es el capitalismo, o tú o yo y tú la meritocracia y todo lo que conlleva entonces yo me pregunto por qué las pensiones no podemos blindar las pensiones no solamente blindarlas a que suba al IPC o a que suba al coste de la vida sino cómo podemos hacer para que tocar las pensiones, porque yo sí tengo que decir la ignorancia que tengo sobre el dinero que se sacó de la hucha de las pensiones. Eso es real, hay un dinero que se sacó de la hucha de las pensiones. ¿Y, por qué, y qué prerrogativas tiene el Poder Ejecutivo para sacar dinero de la hucha de las pensiones? ¿Por qué tiene el Poder Ejecutivo prerrogativas para decidir sobre las pensiones si no, esto no está totalmente eh, puesto en el Congreso y, y aprobado y movido solamente por una gran mayoría? ¿No, ¿No creen que es necesario articular una defensa contra esto al futuro? Ya no solamente para que nosotros tengamos las pensiones, sino para que haya un sistema eficaz de eh, contrarrestar esta asquerosa y mangante forma de hacer política que es yo te callo y me da igual lo que pienses y hago lo que pienses igual, porque solo existo yo y, 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 bueno, y mi mayoría silenciosa. ¿no? Entonces, pienso que es muy importante eso, ver de cara al futuro y también ver que este problema que tenemos y otros también muchos que tenemos, que es la precarización del trabajo, el hecho que decían que una persona de 50 años ya después no consigue trabajo y lo apartan directamente del mercado laboral, ¿cómo va a compensar eso la sociedad? ¿Cómo puede compensar a una persona que está todo el tiempo trabajando? ¿Cómo puede compensarla de eso sin que tenga que venirse, eh, irse a la mierda con 50 años una persona porque ya no tiene más posibilidad de encontrar trabajo? Entonces, articular medidas que sean y sobre todo tener una mirada global, creo yo, porque el mismo problema que estamos teniendo aquí están teniéndose en muchos países. Es decir, es un, es un capitalismo salvaje, es un neoliberalismo que no le importa a la gente. Entonces nosotros, la gente, tenemos que defendernos y tenemos que hacer cosas que sean inamovibles y que no se puedan bajar a menos que nosotros, de común acuerdo, todos los frentes queramos. Me parece. Mira, eh, nos detenemos un momento a responder porque llevamos un montón de preguntas, porque si no, y después empezamos otra ronda. Yo voy a ser muy breve, muy breve. La primera cosa quería agradecer a Alberto por la intervención que has tenido sobre el PNV. El PNV en Euskadi pesa mucho. Pesa tanto, tanto que tiene una capacidad increíble de montarse en la ola siempre. Y quiero hacer un mínimo recordatorio que se tenga en cuenta que el grueso de las reivindicaciones que aquí se han conseguido ha sido, sobre todo y básicamente, gracias a la izquierda sindical. No han sido los sindicatos mayoritarios, ha sido la izquierda sindical muy potente en Euskadi y que fueron los primeros que empezaron a plantear sobre la mesa los convenios el tema de las mujeres, el tema de los accidentes laborales, el tema de la sobreexplotación, etcétera, etcétera. Y el tema famoso que tenemos de la RGI no ha sido ningún regalo del PNV, fue la izquierda sindical la que empezó con un salario para todo el mundo. Esa es una cuestión que yo creo que se recuerda pocas veces y me ha, me ha encantado que lo recuerdes. Lo segundo era una pregunta que me ha dejado un poco, no voy a decir perplejo, simplemente que yo cuando empecé a currelar, la gente se jubilaba con una base reguladora de los dos últimos años. Después vino Felipe González que lo quiso poner en 14 y tuvimos unas cuantas broncas y conseguimos bajarlo, pero en todo caso lo subieron. Lo que me ha llamado la atención es eso que has planteado de los mejores expertos para llevar una propuesta al Parlamento para tener en cuenta los mejores 20 años de cotización para la base reguladora. Mi pregunta es, ¿y por qué no los cinco mejores años o los dos mejores años que era cuando yo empecé a correrlar? vale, le doy a ver porque eran dos mil temas a ver si no me enrollo mucho con lo del tema de la hucha que han sacado varios si, si el problema el problema de la hucha no es que la hayan usado no es que hayan cogido el dinero de ahí el problema es que hayan tenido que usarla eso es lo grave la hucha la, la hucha la han usado creo que en parte eh, utilizando a la gente para para dar una sensación global es parte de su estrategia ideológica incluso la propia creación de la hucha diría yo si, si si tuviera que mojarme más para transmitir la sensación a la población de que el sistema es insostenible de que con lo de que con lo que hay con lo que se genera no da y hay que y hay que coger de la hucha pero la la hucha en sí no tenemos que alarmarnos del hecho de que hayan de que hayan sacado dinero que lo hayan cogido, que está para eso, bendita ducha Menos mal que estaban los mil millones, que se dice rápido, que para explicarlo en un, corto un, es un fondo, que es como se llama realmente el Fondo Reserva de la Seguridad Social, en el que la seguridad social tiene superávit, o sea, en el que ingresaba mucho gastaba, poniendo el dinero ahí, eso es un dinero nuestro que los hemos ido poniendo, porque gracias lo que hemos hablado aquí, de lo que son los gastos, y por lo tanto tiene que coger de la hucha, pero el problema no nos, no nos centremos en eso porque es un, es, un debate, es un debate trampa y yo creo que incluso lo usan para, transmit, para, para transmitir la... Esa, esa percepción, esa sensación de insostenibilidad y que la gente diga, voy a hacerme un plan de pensiones privado porque las pensiones públicas no me dan. Repito, el problema eh, no, no es que la usen y que cojan el, el dinero de ahí que hemos ido ahorrando los trabajadores y las trabajadoras. El problema es que tengan que usarlo y hay que ir a las causas de por qué... Con respecto, con respecto al dinero de los bancos y, a, y al... Y al acuerdo de los partidos que ha comentado usted es que es que fácil es que lo hacen porque tenían la mayoría absoluta pasaron el rodillo no le preguntan y ya está y lo hacen y los acuerdos esto no es una cuestión esto no es una cuestión técnica no es una cuestión de cálculo es una cuestión política es una cuestión de voluntad política a veces cuando nos dice por qué no se ponen de acuerdo es que no nos ponemos de acuerdo porque es que no pensamos lo mismo es que el partido popular Partido Socialista también, aunque ahora no diga otra cosa, porque cuando gobierna y de bueno, y de ciudadanos no hablemos, están encantados con, que, con poner en riesgo el sistema público de pensiones, están encantados porque los que le pagan las campañas electorales, porque los bancos que le pagan las campañas electorales descuelgan de el teléfono y le dicen, oye, mira, que en las pensiones públicas hay un trozo muy grande y muy suculento de la riqueza del país. Y eso está en manos públicas. Y si está en manos públicas, yo no puedo meter la cuchara. Veta por el sistema, cárgatelo para que la gente se tenga que hacer obligatoriamente el que pueda y el que no, pues que se fastidie y tenga que meter dinero en la economía privada haciendo planes de pensiones privados. Por lo tanto, no es una cuestión técnica, no es una cuestión de números, es una cuestión de voluntad política y ellos tienen bien claro a qué responde. O sea, de ahí viene que no hay un acuerdo mayoritario, que no hay un acuerdo mayoritario porque no defendemos, no pensamos lo mismo y no defendemos los mismos intereses. Con respecto a lo de los 240 meses, evidentemente, claro, evidentemente por defecto cuando cuando hablo de elegir me refiero a que a que se cojan, no que nosotros en persona tengamos que ir a la sede de la Seguridad Social y decirle, oye, mira, justo hablamos de que en, en toda la pues en toda la vida laboral los meses en los 24 meses mejores, que más te conviene? Porque hablo, hablamos de elegir, usamos el término elegir, porque al final se convierte en una elección, no como ahora, que, que no tienes capacidad de elección y te impones pues, el, el último tramo. ¿no? Pero sí, es una buena pregunta, porque si hablamos de elegir, al final, pues a lo mejor no es el, el verbo más adecuado. Con respecto a lo que comentaba la compañera, si es que es que no, es imposible que estemos de acuerdo. Es que hasta el, propio nombre, es, hasta el propio nombre es infecto. El hecho de que las llamen pensiones no contributivas viene a decir que unas pensiones son contributivas porque tú has contribuido y por lo tanto te las merecen, y esa no has contribuido. Mucha ideología, incluso el término. Y tú, como no has contribuido en la mayoría de sus mujeres, porque, claro, según ellos no, no has trabajado, pues te mereces, te damos esto. Para que puedas vivir, para que te puedas comprar el pan y puedas comprar un litro de leche vez en cuando, pero que sepas que esto te lo damos porque, porque somos gente enrollada, no porque tú te lo merezcas y porque hayas cotizado y lleves toda la vida trabajando aunque no hayas tenido empleo. El término, es, es que repito, hasta, hasta el término es perverso en sí. Estoy completamente de acuerdo y los avances tecnológicos, si bien hay un debate en ese sentido, se van a destruir. Hay un debate profundo, además. Se van a destruir muchos empleos, pero también se van a crear otros totalmente diferentes. Y el tema de la cotización quizás no sea el, el núcleo del debate, porque lo que se trata es de la riqueza que se genera. ¿no? Al final la cotización es una forma de redistribuir esa riqueza que se genera. Pero lo que está claro, y bendito sea, y bendita sea la ciencia y la tecnología, que cada vez hace falta menos trabajo humano para generar la misma riqueza, al igual que en el siglo XX cuando metieron los tractores, pues antes, ahora una persona con un tractor produce mucha más riqueza que lo que producían antes 50 con vacas y lo que producían antes 200 personas con una guataca o lazada no sé cómo lo llaman aquí, pero bueno, saben a lo que me estoy refiriendo, creo. Evidentemente bendita sea la tecnología y el debate, yo creo que está en cómo se reparte esa riqueza. Y para nosotros y para nosotras hay dos vías claras. Por un lado, la renta. La renta. Si el empleo, si la sociedad del empleo se resquebraja, si ya no hay empleos para todo el mundo, incluso si tener un empleo no va a garantizar, como garantizaba en el siglo XX, según en qué momento y tal, una, o, y según a quién, una vida digna, pues tendremos que buscar una forma diferente de repartir toda esa riqueza, que repito, que cada vez se produce más en virtud de la tecnología. Tendremos que buscar y a lo mejor, por el hecho, a lo mejor no es una locura plantear, y no lo planteamos solo nosotros, que lo plantea ya mucha gente, determinadas patronales, incluso incluido el Consejo Económico y Social, vamos, son muchos los ámbitos que, que plantean y están poniendo esto sobre la mesa, el tema de la renta, y por otro lado, porque no olvidemos que el mundo del trabajo no va a desaparecer de un plumazo. La reducción de la jornada. Es que al final están haciendo que las consignas del movimiento obrero, del movimiento sindical de hace décadas, cada vez estén más de actualidad. Aquel famoso eh, trabajar menos para trabajar todas. Es que si genero la misma riqueza, si ahora con 20 horas genero la riqueza que generaba antes en 40, porque tengo que trabajar 40? Y con toda la gente que está en paro, además, ¿qué sentido tiene esto? Yo creo que la línea. Eh, yo creo que el futuro va por esas dos líneas, sin entrar en el debate profundo de que la robotización, la digitalización de la economía mmm, destruye muchos empleos, va a destruir muchos empleos, pero también va a crearlos. ¿eh? Empleos totalmente diferentes o, o, o diferentes a los que conocemos ahora, pero que van a estar ahí. Eh, y después, con el tema que, que comentaba la compañera, es que le, le respondo lo mismo que al compañero, es que. Hace falta un proceso constituyente, es evidente. Hace falta eh, cambiar la constitución, sobre todo, pero no porque nos parezca que está feo el título, sino para, para cambiar el contenido y para blindar todas estas cosas. Pero eso, para eso hace falta, volvemos a lo de antes, una mayoría social que esté demandando eso, que tenga la fuerza suficiente. Que haya una correlación de fuerza suficiente para imponerle a los que mandan, a las élites económicas, a la clase dominante en este país, un cambio de, de la constitución y blindar determinadas cosas. Porque no olvidemos que muchos lo que hacen, lo hacen porque tienen la mayoría tienen la mayoría suficiente para hacerlo. Eso implica también cambiar la ley electoral, toda esa serie de cosas. Pero que eh, eh, sin, sin pueblo empujando, sin músculo social, milagros no se puede hacer. Y las matemáticas son las que son. ...y con respecto al compañero... ...sí, sí... sí ya lo dije al principio... ...lo dije con un eufemismo... ...de la, manu de la manera más, más suave que se me ocurrió... ...pero es que nuestra proposición de ley... ...no es de máximo... ...ni mucho menos... ...es bastante conservadora... ...conservadora entendiendo en el marco de lo que lo estoy diciendo... ...la idea de la ley era... ...por un lado que pudiéramos sortear el veto... ...y por otra que consiguiéramos apoyo... Del, del, resto de, del resto de fuerza para poder sacarla adelante y trabajar con los datos. Claro, con, la, con los millones de personas que hay desempleadas ahora mismo, con las cotizaciones miserables que hay, con la parcialidad, la temporalidad y sobre todo con un fenómeno que se habla bien poco, pero que hay que poner sobre la mesa cuando se habla de pensiones, con las millones de horas que se trabajan en este país gratis, por la cara y que no se cotizan, y que no ingresa. Entonces, en función de esa previsión de, de ingresos, en función de eso, hicimos el cálculo para esta, para esta proposición de ley. Porque, claro, cuanto, cuanto más mejores eh, la base de cotización, mayor va a ser la pensión que vas a cobrar, evidentemente. Y para cuadrar el cálculo económico y desde un ámbito conservador, entiéndame la palabra conservador como. como que no es una ley de máximo, no es lo que nosotros. Eh, nos gustaría en una sociedad del futuro tener, pero sí que creemos que es algo que en este momento creíamos que era algo que podía pasar el veto y que podía intentar generar la mayoría parlamentaria suficiente, por eso lo hicimos. Pero vamos, que comparto con usted que, que es mucho mejorable y que se puede ir más allá y que, mi, y que nuestra aspiración será, cuando tengamos la fuerza suficiente, ir más allá de eso, como no puede ser de otra manera. Y yo creo que ya. ¿Queréis contestar alguna cosa más vosotros? o Sí. No, igual por alguna cosilla que, que se le ha quedado fuera a Alberto, eh, desde el punto de vista que el, que el problema que yo comparto, que creo que ha, dentro de diferentes intervenciones, que no es un problema de pensiones, sino un problema de sistema, de sistema de pensiones, por allí el compañero de Duintas uno ha apuntado un poco al principio de, de su intervención, eh, el, no es un problema demográfico, no es un problema demográfico, porque... El ratio de trabajadores respecto a pensionistas que hay hoy en día es el mismo que había hace 30 años. Su problema, como apuntabas tú, de cotizaciones, del, del monto de las cotizaciones, que tiene que ver mucho ver, con el mercado laboral y tiene que ver con los nuevos modelos a los que vamos. Yo cuando se habla de las eh, cotizaciones de robots, que apuntabas por ahí, por ejemplo, bueno, en realidad yo creo que esto ni siquiera es nuevo. Al final, una, cotiza, una cotización que se le ponga a un robot que es eh, propiedad de una empresa o de una fábrica... Al final es la cuota empresarial que cotizan. ¿Qué está pasando? Que bajan las cotizaciones de los trabajadores y han bajado también las cotizaciones a los empresarios vía las últimas reformas laborales. Por lo tanto, lo de la cuestión demográfica es una absoluta mentira que nos han, con la que nos han ido bombardeando durante los, durante los últimos, yo diría que 10, 15 años para crear esa sensación de que el sistema va a tener problemas sí o sí porque caminamos inexorablemente a una sociedad de personas mayores y que, por lo tanto, no la podemos sostener con las personas jóvenes trabajadores. Eso no es cierto. El problema, y lo ha comentado Alberto, es la riqueza del país. Hoy el país genera más riqueza que hace 30 años. Eso es indudable. El PIB es mayor que hace 30 años. Y, por lo tanto, es una cuestión de reparto de la riqueza. Esa es eh, la clave de, de la cuestión. Y yo sí que quería contestarte una cosa que has planteado, para que no se quede sin contestar la opinión, eh, porque no la comparto. ¿no? no o yo creo que el sistema público que tenemos, que es un sistema estatal, yo al principio de mi intervención antes también he dicho que para mí es importante el elemento que tiene de solidaridad interterritorial. Entonces yo, yo puedo compartir la parte del querer decidir sobre el mismo eh, desde diferentes ámbitos. Yo creo que hay otras fórmulas eh, que no impliquen, si eso es lo que se propone, eh, estar del sistema, por ejemplo, a la población, que somos de esta nación, a la, a la población de Euskadi. Eh, yo prefiero mantener un sistema que creo que es bueno, que creo que es mejor al tener más gente dentro del sistema, creo que eso hace también lo hace lo hace más seguro. Otra cosa es quién debe tomar las decisiones sobre él y yo ahí sí que quiero que nosotros decidamos, pero no en un sentido nacional, sino en un sentido más bien de clase que los trabajadores tengan más peso en esas decisiones y no sobre todo eh, ya no los partidos políticos sino los gobiernos como estamos viendo y por eso sí que creo que lo que se ha hablado de blindar a través de la constitución el tema de las pensiones sí que me parece más importante incluso eh, que sé que es, una, es una, una reivindicación legítima de una parte de la izquierda aquí en Euskadi yo no la comparto por esa, por esa razón y a mí sí que me, me, gust me gustaría haberte contestado Ay, sí, que ya, ya lo habéis contestado todo, así que solo insistir en dos intervenciones porque eh, porque me han gustado y, y, y quería recalcarlo. Eh, en primer lugar, la cuestión de, de la solidaridad intergeneracional, que yo creo que, que es fundamental, que es muy importante, eh, sobre todo de cara a que la generación, las generaciones más jóvenes no, no caigan en algo que, que yo creo que está cultivando muchísimo, eh, sobre todo, el, el PP, que es la cuestión de la resignación, ¿no? El asumir mmm, bueno, me contaron que, que mi vida iba a ser de una forma, no lo es, y y hay que joderse, y ya no, no, no hay forma de darle la vuelta a esto. ¿no? Y yo creo que ahí, eh, este tipo de movilizaciones y el entender que, es, que en realidad todas estas demandas y que estos derechos son compartidos es fundamental precisamente no para eso, para movilizar a esas generaciones más, más jóvenes y que no caigan que no en la resignación. Porque al fin y al cabo está, por un lado, la cuestión de, de los derechos ya conquistados que se nos están intentando arrebatar, ¿no? los derechos que conquistó esa generación que ahora se, se ha jubilado o se va a jubilar y que, y que no por haber sido conquistados van a ser eternos, sino se siguen peleando también por parte de, de las generaciones que han llegado después, como la cuestión de que eh, ya cuando hablamos de pensiones no solo estamos hablando, de en el caso de, de las personas más jóvenes, de nuestras pensiones futuras, sino que estamos hablando de nuestra situación laboral de, de, presente. Es decir, que no se puede desligar la cuestión de las pensiones, y, y, lo, habéis, y lo habéis comentado ya, de, de la cuestión de, de los derechos laborales ¿no? y del empleo de calidad, porque sin esas cotizaciones no se pueden asegurar las pensiones. Y yo creo que ahí está el nexo que, que quizá eh, facilite un poco más ese, esa solidaridad entre, entre las dos generaciones, ¿no? porque ya no es solo hablar de cara al futuro, que, que bueno, decir a una persona de 20 años lo que le va a pasar dentro de 50 o 60, pues igual le pillo un poco lejos, sino, sino que es hablar del presente también y de sus condiciones laborales eh, hoy en día que son las que están degradando nuestro, nuestro sistema de, de pensiones. Y, y por otro lado, bueno, en realidad eh, todas las cosas que iba a comentar ya las habéis dicho, sí que quería darte las gracias porque... Eh, es una parte fundamental, yo diría que de cualquier discurso y de cualquier debate, la cuestión de cómo esto nos afecta generalmente, siempre diría, para mal a, a las mujeres, y ya no solo que, eh, que haya que hablarlo por eso, sino porque además eh, se sigue invisibilizando sistemáticamente que la mayoría de las cosas nos afectan a nosotras eh, para mal. Lo ha dicho Alberto y lo voy a hacer porque, porque en realidad es que es, que es terrible solo pensar ¿no? en la denominación. ¿Cómo que las mujeres no han contribuido, Joe, eh? si, si, si el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo, es la base de, de nuestra economía y precisamente eh, el sistema? también se aprovecha y se construye sobre esa invisibilización y sobre ese maltrato sistemático a todas esas mujeres que juegue si trabajan y además eh, eh, lo hacen de gratis y luego se les niega cualquier derecho que tenga que ver con, con todas esas horas que han metido de, de trabajo que ha sostenido a, a, todo lo, a todo lo demás, a todo aquello que sí que es mucho más visible y que, y que está reconocido y es muy digno. ¿no? Y, y, y en cambio, pues eh, lo que han hecho esas mujeres no solo nadie lo valora, sino que nadie siquiera lo ve. Y por eso quería darte las gracias por tu intervención porque creo que... Es fundamental y que además hay un sesgo en el análisis si, si ese tema no, no, se, no se toca. Nos quedan cinco minutitos, entonces, ¿alguna otra preguntita? Ahí hay una. Hola, eh, yo tengo una pregunta para John porque estoy un poco preocupado. Suelo seguir. Eh, la actividad de parlamentaria de, 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 del Carrequín Podemos, y hace aproximadamente, corrígeme si me equivoco, mes y medio, algo por el estilo, vi que eh, en la Cámara de, de Gastéis se, eh, se llevó una, una propuesta del Carrequín Podemos para eh, rechazar estos presupuestos. Y si no recuerdo mal, el Parlamento Vasco rechazó esos presupuestos. ¿Qué me encuentro ahora? Pues que esos presupuestos se aprueban, se aprueban con el PNV, es decir, todo lo nocivo que tienen esos presupuestos para, para los vascos, las vascas y para el resto de, del Estado se aprueba y encima, eh, como azúcar glase del pastelito, se nos dice que son buenos para Euskadi. Entonces, cuando veo que eh, se les oye la, la voz de la soberanía eh, vasca en el Parlamento vasco, y luego encima se, 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 nos, se nos habla en esos términos, uno se pregunta si eh, el la única forma de que, de que cambie el PNV es, como ha comentado el compañero, salir a la calle y apretar las tuercas. Porque a mí me gustaría pensar que sirven las dos cosas. Me gustaría pensar que sirve la calle y sirve el buen trabajo que estáis haciendo en las instituciones, pero veo que está siendo chuleado. Entonces quiero saber, eh, ¿sirve para, eh, para algo? Eh, lo, eh, lo, lo que estamos haciendo cuando, eh, cuando se desoye de esa manera. Y, y, y otra preguntita más, ¿veis algún cambio en el Partido Socialista eh, a, al respecto o van a seguir en la misma línea siendo el convidado de piedra de, eh, del PP y el, y el, y el PNV? Gracias. bueno yo preguntas no, 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 no tengo para hacer porque, porque las respuestas eh, bueno son las que habéis dado ya las que todos conocemos el suma y sigue de, de, de siempre es, es una más eh, eh, a ver por dónde cómo lo digo eh, resulta que en una democracia eh, los, eh, los los sirvientes o, o los eh, eh, los ciudadanos y los que nos sirven eh, están, muy, está, están muy bien eh, especificados, ¿no? O sea, los ciudadanos y los que nos sirven. Bueno, pues esto, esto es mentira, esto no ha ocurrido jamás en una democracia. Estamos los que servimos a los que nos mandan. Los que los sirvientes eh, somos nosotros. Nosotros somos los que les servimos a ellos. Ellos están rodeados con sus sistemas, y si no, si no hay una ley que les, que les proteja o que les eh, sirva, simplemente la cambian de la noche a la mañana o un poco más adelante. Es igual, la cambian. Pero esto mmm, eh, lo que siempre me asombra cada día es que parece que somos unos como, 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 como un poco mojigatos, ¿no? Pardillos o no sé cómo decirlo, con, sin, sin eh, que nos enfademos. Eh, cada, eh, en cada cosa que hacen cada día, porque es cada día, eh, nos asombra, protestamos, decimos, oye, pero esto, esto así mal, esto no, no, es, no es justo, esto es... Eh... Pero si ya lo sabemos, si lo sabemos, efectivamente, ¿qué es lo que no sabemos ya? Eh, las eh, las, las el, clases políticas son, eh, son eh, las del poder económico y, y, capital, y capitalista. O sea, el, el, las, las derechas, en definitiva, son, son las, eh, las, las que más fuerza tienen con sus sistemas, su capital y demás. Sin embargo, nosotros somos más. Lo que ocurre que... Pues eh, andamos, eh, andamos en, en otras cosas, eh, en, entre que nos despistamos con, con juguetes, con juegos, con, con tonterías o con no sé qué, y, y luego en la poca eh, fe que tenemos en nosotros mismos, la poca capacidad de, que tenemos de, de, de creer en, en, en que podemos cambiarlo todo. Primero porque somos los perjudicados, eh, somos los paganos de todo, porque somos mmm, muchísimos más. Segundo, porque además están nuestros hijos, nuestros hijos que van a seguir la, la carne de cañón que hemos sido nosotros a lo largo de, de, de toda nuestra vida. Es que es, es, más, es más grave, la cosa es muy grave, es mucho más grave que atender al, a la faena que nos hacen cada día. Es mucho más es el futuro. El futuro va a ser tipo tram. Tipo Trump. Tenemos hasta, fíjate, tenemos un Rajoy que hasta podríamos decir que tenemos la suerte de que no se parece a Trump. Se parece mucho, por, pero ¿por porque, porque es un, un pelanas, porque es un... Pero, pero es que el futuro va a ser gente de tipo Trump. O sea, un desastre. Si no nos ponemos de acuerdo, si no salimos a la calle con, con confianza, con, eh, con convicción, con eh, estar, eh, estar en que... Ellos son el enemigo, en definitiva. Esto es como una guerra. Lo ha sido siempre. Lo que pasa es que estábamos eh, en, en esa conciencia de, de, del buenismo, de, de, la, de las creencias eh, tipo religiosas y demás, que había que ser bueno y no sé qué. No, si no nos... Eh, ponemos las pilas, si no nos enfrentamos a ese capital el, capital. el capital no para, no descansa ni de día ni de noche. La ingeniería capitalista del dinero antes, antes es la que nos lo va. Dicho, antes lo hemos dicho y lo has dicho tú ahora: que es una guerra y tenemos. Esta batalla que es la de las, las de las pensiones y que tenemos que movilizarnos no solo las es es pensiones si es todo no, el, las pensiones no es, un, es. no es nada más que una cosa puntual que en este momento una ha explotado batalla. pero esto es esto es de antiguo las pensiones es de toda la vida el, 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 las pensiones no contributivas pero cómo es que mi madre no contribuyó atendiéndonos a, todo, a toda la familia a todos los hijos para que no nos faltara de nada para que no y fuésemos es, limpios no sé qué es toda cómo la, que no es y, toda y, y, la sociedad y no tuvo jamás pensión es toda la sociedad y tenemos que, que tener nuestras opciones. Y la opción de, de poder cambiarla está en nuestras manos. Y cuando hablo sobre todo con gente joven siempre me gusta porque ponemos siempre las cosas muy negras y siempre me gusta acabar con... Están muy negras, eso es. Pero no podemos irnos con la... No nos podemos ir con, eh, no nos podemos ir con eh, eh, una imagen pesimista, sino que tenemos que mirar para el futuro y ser optimistas y decir: si hemos podido o si han podido crear esta sociedad, tenemos la fuerza y las herramientas para crear otra distinta. Y es en lo que estamos: intentar crear una sociedad diferente en la que las pensiones y los derechos estén garantizados para todos. Y eso es lo que se intenta. No están. Eh, se puede bueno, se puede, bueno, ¿se puede es, funciona eso es, eh, se puede sí sí no, eh, yo, eh, una, una pensión una eh, preguntita lo más cortita posible y ya acabamos porque ya se nos va se nos va la no, hora bueno, eh, y es verdad tiene que contestar John perdón no, eh, ha preguntado el compañero una cosita directamente a John, que si quiere contestarla, contéstala, sí, contéstala favor. por favor, sí. Y, ah, vale, pues. Sí, sí. No, yo, eh, una preguntita a mí, corta a, a y mí terminamos. sí. Me, me preocupa bastante el tema de cómo eh, se ha camuflado el PSOE en el tema este de las reivindicaciones en favor de las pensiones públicas. Camuflaje que lleva a no distinguir bien. Al menos en los medios de comunicación, televisiones y demás, pues por ejemplo con Podemos. Donde está? Eh, ellos también defienden eh, eh, el índice de revalorización, el factor de sostenibilidad, que están en contra del factor de sostenibilidad. Ellos defienden que eh, se debe eh, conseguir el, el IPC, el IPC, están en contra del 0,25. Esas son las declaraciones que hace Pedro. Eh, Pedro eh, Pedro Sánchez, por lo tanto aparecen. ¿Eh? Sí, sí, efectivamente, por eso, por eso, por eso. A ver, vamos a vamos a contestar. No, por eso a lo que voy sí. es a que cuando el SOE precisamente en en la reforma del 2012 es cuando realmente nos dio una gran puñalada puede ir en el peso, por favor. cuando. Cuando realmente nos dio una puñalada, porque hizo que a partir de entonces los pensionistas eh, trabajen dos años más cuando tienen su derecho a la jubilación, a la alegría y a nuestros hijos, nos robaron dos años de trabajo, fue digamos una de las puñaladas más gordas y que más daño ha hecho a los jubilados, a los mayores. Por otro lado, el tema de eh, el, digamos, el índice que se utiliza para cuantificar la pensión en base a los 15 años o 25 y que luego va sucesivamente subiendo, eso va a suponer más de un 10 o un 15% de pérdida de lo que te hubiera correspondido si se hubiera aplicado el 15%. Por lo tanto, lo que quiero decir es que en el 2011 la puñalada que da el SOE. Junto a comisiones y UGT, es muy grande. Lo que ocurre eh, con el tema de las movilizaciones que se producen en el movimiento de pensionistas es a partir de la carta de Fátima, de Fátima Báñez. Parece una cosa pequeña, es el 025 que indigna enormemente a la gente. Nadie prevé ese movimiento popular que es semejante al del 15M, pero ni sindicatos, ni partidos, ni Podemos, ni nadie esperaba ese movimiento. Es un movimiento que expresa la indignación, la explosión, porque hay mucha carga detrás y entre ello el 2011... Del que se habla poco, la reforma del 2011, porque mucha gente se queda en la reforma del 2013, que al PSOE le viene muy bien hablar hasta aquí, pero bueno, no de antes. Creo que uno de vosotros sí que ha hablado y de una, ella. Cosa, una cosa pequeñita que me parece importante. Se, eh, se habla de el, eh, la pensión mínima mil, 1080 o del de eh, de Eurostat 250. Eh, muchas veces los jubilados hablamos de que sostenemos a nuestros hijos, ayudamos a nuestros hijos, de la misma manera que el límite de la pensión mínima proviene de la Carta Social, la renta básica sería, digamos, el otro polo, la renta básica universal, el otro polo que eh, haría que no tengamos que decir mmm, tenemos que ayudar a nuestros hijos. Está ahí la renta básica universal que se recoge en la Carta Social Europea, mmm, que a su vez la establece el Comité Europeo Económico y Social, dependiente del Consejo Europeo, y que tiene el mismo valor y que tiene, digamos, eh, la misma consistencia para reivindicarlo. Por lo tanto. No es bueno decir, eh, además tenemos que ayudar a nuestros hijos, además no nos llega para, no, no, atención, podemos exigir que nuestros hijos tengan que no ser ayudados porque hay que exigir al Estado la renta básica universal. Y bueno, el... Vale, eh, vamos a contestar. Tiene, tiene toda la razón. La renta básica sería otra, otra demanda que se podría hacer. Es otro tema diferente que necesitaríamos toda otra sesión para hablar sobre la renta básica. Vamos a contestar, John, si quieres, a la pregunta que te han hecho directamente sí. y si queréis hacer luego algún otro comentario. Y ya terminamos, que se nos va la hora, si no. Vale. vale no yo la pregunta porque era directa, no brevemente. Eh, si nosotros hemos llevado efectivamente como has dicho este tema, no solo este año sino el año pasado llevamos el tema de los presupuestos generales del Estado al Parlamento Vasco por algo que decía antes cuando, cuando he intervenido que es que nos parece que ese debate también se tiene que dar en el Parlamento Vasco porque los presupuestos generales del Estado nos afectan a la ciudadanía de Euskadi ¿no? y, y además el PNV cuando hablan allí nos dice los presupuestos de Madrid, nosotros decimos no, no son los presupuestos de Madrid. Porque esos presupuestos son del Estado y nos afectan también a la ciudadanía vasca. Lo que hemos hecho este año es llevar la iniciativa vinculada al tema de las pensiones. Es decir, varias de las medidas que nosotros proponemos de reforma en el sistema de pensiones hacen una iniciativa de decir, aprobar unos presupuestos que no recojan un cambio en el modelo tal, 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 es negativo tal. El PNV lo votó y ahora el PNV va a respaldar unos presupuestos que efectivamente no suponen ninguno de esos cambios. Y ellos agarran a que, como lo que han firmado, eh, sube las pensiones, actualiza las pensiones con arreglo al IPC para dos años, pues que de alguna manera ya está incluido o están respetando aquel acuerdo que no es cierto. ¿Qué pasa cuando se lleva otra iniciativa, por ejemplo, respecto a completar las pensiones que esto le supone al Partido Nacionalista Vasco, sí, un gasto de dinero aquí? Pues que absolutamente en contra. Pero te vota en contra y además no está dispuesto a hablar de ningún tipo de, de medida progresiva, ni intermedia, ni directamente te vota en contra. ¿no? Y eh, ¿Sirve lo que hacemos ahí? Yo creo que sí. Ahora, tampoco vamos a llevarnos a engaños. Yo, a mí me parece que una de las labores más importantes que tiene que hacer la izquierda en los parlamentos, mientras eh, la correlación de fuerzas de la que ha hablado Alberto hay que luchar por cambiarla, es en realidad es la misma función que la que hacemos en las calles cuando nos manifestamos, que es la presión, la concienciación y el que las ideas. Eh, políticas concretas estén ahí y estén en ese debate. ¿no? Más allá de, hacer, de hacernos ilusión de que con una correlación de fuerzas desfavorable el Partido Popular o el Partido eh, Nacionalista Vasco vaya a hacer unas políticas de izquierdas. Bueno, es hacer la presión, igual que en la calle, y, y ser altavoz también de la calle para presionar. Eh, preguntabas también por el PSE ¿no? y, y, y si se percibió un cambio. Yo creo que es bastante sintomático precisamente que esta semana eh, habéis vuelto a llevar al Parlamento una, una iniciativa en torno a, a la cuestión de, de los presupuestos y las pensiones, si no me equivoco, y, y la mesa de, del Parlamento ha impedido que esto se debata, además aludiendo a una, una cosa que ni siquiera está recogida en el reglamento de la Cámara, o sea que no tiene ningún fundamento, que es reiterativa, eh, con el apoyo del PSE. Yo creo que esto deja bastante claro en qué posición se encuentra ahora mismo el PSE, ¿no? completamente subordinado al, al PNV y apoyándole eh, en todo, incluso pues eso, en que no tengamos de, determinados debates que al PNV le incomodan. Y por ahora, igual tú lo sabes contar mejor porque, porque les ves más de cerca todos los días, pero la sensación que a mí me da es de que, de que esa sigue siendo su, su actitud, ¿no? la de la calle un poco de del PNV sí, no, Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi en, en este momento en Euskadi está atado por su pacto de gobierno con el Partido Nacionalista vasco y, y aparte de su posición sobre las pensiones que hablaba el otro compañero bueno, cada uno valorará ¿no? yo creo que cuando están en la oposición pues para ellos es más fácil eh, estar de acuerdo con determinadas eh, medidas que luego ya vemos que cuando gobiernan no las comparten ahora yo sí creo que eso que también hay que, hay que aprovecharlo para presionarles eh, y para decirles, oye, que también vuestra gente, la que os vota, está diciendo esto. A ver qué hacéis luego también, ¿no? Eso creo que también es bueno. Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo, se nos ha pasado ya, de hecho. Os agradecemos a todos que hayáis venido, todas vuestras aportaciones. Y, bueno, a ver si nos podemos reunir en más encuentros como este para poder recoger vuestras, vuestras propuestas y vuestras preguntas. Vale, muchísimas gracias.